hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a la Catedral del Polo. Bienvenidos al día que todo amante de este deporte quiere disfrutar y también lo que ha sido la semana previa. Aquí estamos por 26º año consecutivo, Chuchán, trayéndole a ustedes la definición del torneo más importante del mundo y la final de este Abierto Argentino versión 2021 en esta ocasión con la Natividad y la Dolfina. Arrancamos allá en 1995 y seguimos acá con la voz por ahí un poco más ronca, pero con mucha experiencia para leer partidos. Un partido como el de hoy, muy táctico, me da la impresión. Va a ser parecido a lo que fue la Dolfina Alertina, esperemos no en el desarrollo, sino que sea un partido realmente parejo. Pero imagino, Cambiaso refugiándose ya como número 4, con un pelón, tratando de bajar la velocidad, la intensidad de este equipo de Natividad, que ha demostrado que cuando le levantan la vara juega cada vez más ligero, cada vez mejor. Así lo demostró en el Abierto de Hurlingham, ya levantó dicho trofeo y acá dejó una muy buena imagen el domingo pasado. ¿Podrá el oficio de Cambiaso y de la Dolfina, a pesar de no tenerlo a Diego Kavanagh y contar nuevamente con Ale Mucio, o será la juventud y las ganas de este equipo de la Natividad que tiene dos jugadores que nunca han pasado por esta situación y el sudafricano que lo hizo una sola vez? Clave la lucha entre Polito Pieres y Geta contra Pelón y Cambiaso. Me parece que ahí va a estar la clave del partido. Si Polito está enchufado y el Geta también, va a ser un dolor de cabeza para que quieran bajarle el nivel, poseer la pelota, algo que lo lograron contra la Argentina. Hoy me parece que si los dos están enchufados, los delanteros en Natividad, va a ser un dolor de cabeza para los dos de atrás del lado del final. Muchas cosas para analizar, porque también estos equipos se cruzaron en Hurlingham, mucho para charlar con nuestros compañeros. Y nosotros vamos a comenzar justamente dándole la bienvenida a Jerónimo Llorente, que está en el palenque de la Natividad. Hola Gustavo, acá estoy en el Palenque Verde. Hola Martín, hola Benja, hola Tucán, hola Pitu del otro lado. Acá estamos en el Palenque de la Natividad, mucha tranquilidad en este palenque. Me vas a acordar un poco lo que vivimos en la final del Abierto de Hurlingham. Tranquilidad, conversación entre los jugadores. Está Lolo Castañola, está el coach Pepe Egui y un recuerdito de un partido en el bolsillo de Lolo que ya lo vamos a recordar. Debe andar por ahí la herradura. Cruzamos de palenque, vamos con la Dolfina, allí está Pedro de la Polvera. Pitu, bienvenido también a esta transmisión. Hola Gustavo, hola Chochán, hola Benja, hola a todos ahí arriba. Acá estamos con el sol de frente en el palenque de la Dolfina, listos para comenzar una nueva final aquí en el Abierto Argentino de Palermo. 8 finales consecutivas lleva ganadas el conjunto de la Dolfina, estará buscando la novena. Arrancó muy bien la jornada con la final femenina, triunfo de la Dolfina, BP ante el Overo Z7. Ahora estamos aquí esperando ya una nueva final del equipo de Adolfo Cambiaso con una formación ya habitual, pero que no es la que usa siempre el equipo de la Dolfina. Ahí vamos a repasar, pero lo quiero saludar a Ben Jaraya. Benja, buen viaje de Suárez acá y listo para esta final. Sí, la verdad que vine con tiempo porque no me quiero perder absolutamente nada. Y también al Tucán Pereira, hola, que ya estuviste desde temprano con la final del femenino. Así es, un partido, ¿qué tal Gustavo? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? Un partido que esperaba algo más parejo y fue una victoria contundente por 12-5 del equipo de la Dolfina BP. Le ha ganado muy bien desde el arranque, estuvo remando en los primeros chakras la gente del Overo, que había ganado las dos últimas finales en este Abierto Femenino que crece y crece y que ya tiene 5 versiones, 3 títulos para la Dolfina, 2 para el Overo. Bueno, poco a poco todo va quedando listo para esta definición del Abierto Argentino 2021. Y todo también va quedando listo para las estrofas del himno nacional argentino. Creo que además hoy también se va a entonar el himno de Uruguay. Y el sudafricano. Va a ser el himno argentino más largo y la de Sudáfrica, el himno de Sudáfrica y de Uruguay van a ser más cortitos, versiones cortas. Todo esto organizado por Río Uruguay Seguros. Y fíjate que hay 3 bandas, un lujo lo que nos estamos viendo hoy en el día. Sí. Permiso, Tucán. El que lleva la bandera de Sudáfrica es Eduardo Zavalo, el que lleva la Argentina, Polito Ulloa. Thank you.
Sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oí del ruido de rotas cadenas. Ve del trono a la noble igualdad. Sa su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los líderes del mundo responden al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud. Y los líderes del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y los líderes del mundo responden al gran pueblo argentino. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria, viva. Está ahí el himno nacional argentino en una jornada donde el campo de juego de Chochán está marcando más de 35 grados de temperatura. Vos sabés que está calor y pesado porque hay mucha humedad, más que el calor, la humedad, la sensación térmica debe ser muy grande. Hay pronosticado lluvia para el día de mañana a la tarde y la verdad que si bien es un día espectacular, está pesado. Hay una suave brisa que va de Libertador hacia el tablero. Bien, hasta allí las estrofas del himno sudafricano, obviamente en homenaje a Nachi Duplessis. Creo que también va a estar el de Uruguay, con la presencia del embajador de Uruguay.
Bueno, y ahí está, el himno de Uruguay, justamente con la presencia del embajador de Uruguay. Está aquí debajo nuestro Carlos Enciso Christiansen y también el cónsul en Buenos Aires, José Luis Curbelo. Aquí los saludamos. Claro, obviamente, por Pelón, que recordemos, es el extranjero más ganador en la historia del Abierto Argentino. Impresionante los números de Pelón, del uruguayo, que hoy busca un título más. Mucha gente de Uruguay trajo, impresionante la bandera, el tamaño de la bandera enfrente. Obviamente el palenque les tocó más cerca del Libertador, ya no está el adorreo lateral. Pero mira la nueva tribuna, cómo la coparon los uruguayos. Impresionante, porque pusieron, viste, encima unas banderas azules, esas que van de arriba a abajo. Abajo, tipo popular en la cancha de fútbol. Mucho, mucho color para esta final. Y hablando de palenques, de tribunas, vamos con vos, Jero. Aprovechamos para repasar a ellos, que también son protagonistas, ¿no? A ver, ¿tenemos caballos para el primer chaker? Tenemos caballos, Gus. Bueno, la Natividad con su formación habitual. Geta Castañola, 9 goles de hándicap. Polito Pieres, 9 goles de hándicap. Barto Castañola, 9 también. Nachi Duplessis, 9 de hándicap. El coach, el Pepe Egui. Los suplentes, Lerín Zubiaurre y Sebastián Merlos. ¿Te paso caballos? Por favor, sí. El Geta va a salir arriba de Galaxia. Polito Pieres arriba de Monkey Puzzle. Barto Castañola arriba de Rayo Fragancia. Nachi Duplessis arriba de Open Arabia. Bien, así repasando entonces formación y caballos de la Natividad. Y nos vamos para el lado de la avenida del Libertador. Imagino, Pitu, que allí el calor se está sintiendo un poco más fuerte. ¿Puede ser? Aquí el calor se siente un poquito más fuerte. Así es, lo tenemos de frente y de lleno aquí en el palenque de la Dolfina. Si te parece, repasamos formación y caballos, Gustavo. Vamos, comencemos entonces viendo esta formación de la Dolfina particular, ¿no? Particular, es la formación habitual de los últimos dos partidos, pero no es la habitual. Recordamos la baja de Diego Cábana, que no logró recuperarse de su lesión. En su lugar está ingresando Alejandro Mucio, al igual que en los últimos dos encuentros del conjunto de la Dolfina. Adolfo Cambiaso con la número 1, 10 goles de hándicap para él. Con la número 2, Francisco Lizalde, 9 goles de hándicap. Con la número 3, David Stirling, 10 goles para él. Y con la número 4, pero bueno, jugando de 1, Alejandro Mucio, 8 goles, un total de 37 para este equipo de la Dolfina, con Milo Fernández Araujo como coach, Iñaki Laprida y el gringo Colombres como suplentes. Impresionante. Veo salir las bandas. Y en serio, Tucán, ¿eh? Es impresionante la organización para esta, para la previa de esta final. Mirá la bandera que me ponen. Bandera desde Salto, Uruguay, a la Catedral del Polo. La bandera en el campo. Ya estaba preparada. Está en Dorrego. Para salir. Sí, un lujo. Recién hablabas de Pelón Stirling. Tiene unas estadísticas que son increíbles. 13 temporadas, 12 finales, 9 títulos para el extranjero más ganador de la historia de este abierto. Pitu, ahora sí, ¿tenemos caballos por el lado de la Dolfina? Tenemos caballos por el lado de la Dolfina en este primer chaker. Adolfo Cambiaso en Dolfina Roxy, más Claudia para Fran Elizalde, Oriental Mojarra para el Pelón Stirling, Caña Monjita Coronada para Ale Mucio. Qué lindo el espectáculo de los bien montados. Entre ellos está Rodrigo Vera, alias Soquito, este tremendo jinete de lobos, que está confundido entre todos estos gauchos argentinos, con poncho, con caballos, con tradición en la Catedral del Polo. Ese es el número 4, fíjate, ahí va. ¿Cuál es el número 4? Uno, dos, tres, el cuarto. ¿El en la 4 de Soquito? ¿De lobos? Qué baro, qué vista tenés, Tucán. Fuerte saludo para la familia Vera. Está presente Magrini, Polito Ulloa, que encabeza esta caravana. Julio de Rus, nuestro amigo. Lo vi montado también con poncho. No me digas que está ahí. Está ahí, el segundo, ¿ves? El primero, Polito Ulloa. El segundo, mira vos. Julio. Uy, mirá, acá, impresionante. Acá va Julio. La presencia dominicana, acá de República Dominicana, Luis Arturo Carbucia. Saludo a través tuyo, Luis, para toda República Dominicana, para Casa de Campo, para la gente de La Romana. Los entrañamos por allá, ¿no, Benja? Hay muchos, ¿eh? Sí, la verdad que programón, muchos amigos por allá. Saludo fuerte a Dominicana. Y la verdad que qué lindo ver todos estos gauchos y poder mostrarle al mundo lo que es la tradición argentina, ¿no? De qué manera se hizo a caballo este país.
Qué buen espectáculo. Tuviste la suerte de ir a ver la jura en bien montado en las finales. Más de 80, 100 caballos con 3 años recién domados. Algo que la verdad que no se hacía nunca. Y vos decís, qué lindo espectáculo para verlo, ¿no? Julio, hay poco que hacer en invierno, ahí en la viña. Fuimos, ¿no? Estuvimos, sí. ¿Viste lo que fue eso? Sí. Hay una chiquita por acá que se llama Laulé, si no me equivoco. ¿Te acordás que tenía 14 años? Dominique Laulé. Dominique Laulé. Sí. Extraordinario. Llegó ahora, hace 2 días estuvo en Inglaterra, 6 meses sola. Bueno, ahí está montada en uno de estos caballos. Ahí va Polito. Salvo Ulloa. La verdad que un espectáculo único. Uno de México, mirá, con la bandera mexicana. Sí, sí. Bueno, saludos a toda la gente de la herradura y a la familia Gracida. A todos los mexicanos. Que bueno, Polo, qué manera de mandarme WhatsApp desde México durante la semana. Mirá qué bueno esto. Hay que recordar, también en esta previa se entregaron los premios a varios personajes anónimos, si se quiere, del Polo, que han impulsado mucho la actividad en varios lugares del interior y algunos de Buenos Aires. Lucía Giraudo, del Club de Polo de Malagueño, a Matías Sánchez Fontán, del Club de Polo La Enriqueta, y a Natalia Herlein, de Urbano Polo, de Santa Fe, de Buena Vista. También a Marcelo Lagrani, del Club Militar Dragones, Coronel Celaya, allá en Misiones, relanzando, si se quiere, uno el Polo en Misiones, otro en Córdoba, otro desarrollando la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Lo que está creciendo el Polo. Los ponchos que tienen, la verdad que vale la pena mirarlos con las cámaras. El nivel de ponchos que hay es extraordinario. Patrick Malaisque me cuenta desde Alemania que está impresionado con el show que han hecho este año en Palermo. Instaladísimo frente a la tele por Star Plus. Martín, sí. Acá vino Fran Elizalde a saludarse con Pepe. Y... bueno, mirá. Pues es un dato no menor. 4 de los 8 jugadores han debutado en Palermo en Chapaleufú. Así que... los repaso, Fran Elizalde, Pelón Stirling, Polito Pérez y Nachi Duplessis jugaron Chapaleufú 2 y Chapa. Impresionante. Un saludo muy cariñoso entre Fran y Pepe, que bueno, que son de ahí, de Intendente Alvear de Chapaleufú. Es que Fran trabajó muchos años con el ruso y sí, con sí. Eduardo, y su hermano mayor. No solo es del mismo, de la misma ciudad, Intendente Alvear, sino que además tuvo mucho tiempo haciendo caballos nuevos y trabajando para Eduardo, ¿no? Correcto. Qué lista, ¿no? La de Cambiazo, uno mira... La Roxy, cuartetera y caña voladora. Sí. Envidiable la lista, ¿no, Tucán? Muy buena lista. ¿Te la prestará? Que ¿te la prestará que para venir el partido de periodista? ¿Pasa caballo, ¿no? A tanta gente? Que ¿Por qué ¿por no? ¿Por qué no a vos? ¿Quieren repasar rápidamente algunos números de Cambiazo? Por favor, porque la verdad que creo que uno no deja de sorprenderse, ¿no? Y ojalá el partido no nos dé tiempo para dar todos los datos que tengo, porque va a decir que va a ser un buen partido. Exacto, bueno. Cambiazo, 27 años con 10 goles de handicap, eso es récord. 1.062 goles hizo en Palermo y tiene el récord de finales con esta 25. Saludo enorme a la familia Hambury que nos siguen desde Inglaterra. Están fascinados con la triple corona. No pudieron venir este año, están encantados con que muchos de sus productos Lablocks están jugando en Palermo y van a jugar hoy la final de Palermo. Por ende, Charlie y sus padres felices viendo en la tele esta transmisión. Uy, mira, acá también más gente de Luis Orquera desde La Rioja. Que ¿cómo venido nos hasta siguen aquí? En La Rioja, momento escucharlo los... ¿eh? Vamos a ser muy estrictos con el tema de disciplina, como siempre. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Estamos bien? Número 3, azul, ¿par o impar? Impar. Impares. Vamos. Arranco tirando yo de acá para allá. Lo tira él. Vamos. Claro, no me sirve de nada. Bueno, ¿qué determina esto, Tucán? ¿Por qué se hace este sorteo? Expliquémosle a la gente. Ganaron los azules. Elige de qué lado ir, ¿no? Del lado bueno, el lado malo. Sí. Y eso lo explica Martín. No, ojo, que puede haber un tema de viento, ¿no? Largar el partido viento en contra no es nada. En condiciones normales que el viento no altere, generalmente el equipo que gana el lado bueno, que es a la izquierda el referee, porque el jugador libre en la formación, en este caso Bartolo, queda del lado derecho el taco. Hay juego y se pone en marcha esta definición del Abierto Argentino 2021. Pelón Stirling, que ya se la deja Cambiazo. Largo Dolphy para buscarlo otra vez a su compañero. Uy, como bajaba esa bocha ahí en el camino la gente de la Natividad. Dan vuelta a la jugada. Polito, que la trae y por adentro se va a venir Barto. Castañola, se la deja a Polito ahora ponerlo a correr.
otra vez a Barto. ¡Hola, hola! Y la bocha que no terminaba de salir, por eso tienen que jugarlo. Madrugó, la ganó, el Geta que se venía. La recupera Lemucio y salen a toda carrera. Se viene ahora la Delfina. Se salvaron, ¿eh? La primera, la gente de... Iba a decir la gente de Cañuelas. Los dos son de Cañuelas. ¿Cómo debe estar la gente de la municipalidad ya? Le tira Barto. ¡Y es gol nomás de la Natividad! Te perdoné la primera, la segunda no. Una sí, la otra no. Barto, el líder, el cerebro de este equipo, el Zinedine Zidane de la Natividad, que frota la lámpara otra vez, abre la cara del taco y mete un golazo tremendo después de que con suspenso lo habían logrado zafar. Arrancó con el pie derecho el equipo, ambos de Cañuelas, este del lado izquierdo de la ruta 80. Exacto. A la izquierda, ¿no? Camino 80. Camino 80. Será por el lado 80 izquierdo. Goles, será. No tengo ni idea. Pero este está pegadito y por ahora gana 1-0. Elizalde. A Lemucio que la luchaba, finalmente el de La Pampa. Elizalde que la ganaba, pero ya la recupera otra vez. Bueno, la recuperaba Natividad, porque la tiene ahora Cambiaso. Largo tiro de Cambiaso para buscarlo otra vez a Fran en el mano a mano, en la lucha, así con Polito. Qué tranquilidad de este chiquito para manejar la pelota, ¿no? Mira, no se le movió un pelo. Y ahora, para lo largo, pues se le fueron lejos, ¿eh? Claro. Rebote en el camino, otra vez la bocha le queda a él. ¿Y a pasar? Polito que no se desespera, sabe que no hay que apurarse ahí para no equivocarse. Sin embargo, la gana la Delfina, la saca Fran Elizalde para la posición de Alemucio. Cogote, mirá qué suplente te encontré, Dieguito Kavanagh. Qué calidad, qué bien le pega la pelota, sin dudas, un swing tremendo, un cogote. La primera posibilidad que le dieron al arco, no dudó, no vaciló, sacó un cogote tremendo, gol para la Delfina. Benja, nervios cero. No, por ninguno de los dos lados te diría. Y bueno, lo que está claro es el juego de uno y de otro, ¿no? Pero bueno, donde se demora la Natividad, le puede llegar a salir caro. Bueno, y hasta ahora atacan siempre para la Avenida del Libertador. Más trabajo para aquel lado, para el banderillero allá. Como el Geta. Debe ser la Encina. Y se viene el Geta. A ver, cogote desde ahí. Sí, busca el arco. ¡Ay, ay, 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 ay! Cerca, cerca, cerca. Pero salida para la Delfina. Y lo van a hacer trabajar y mucho a Cambiaso, que está en nueva posición. Está jugando de cuatro. Algo que no había hecho jamás en los 30 años casi que tiene jugando el Abierto de Palermo. Tiene una delantera feroz. Geta y Polito Pérez, dos que andan muy ligero y con muchísima confianza. Y acá hubo un cambio de caballos que puede ser clave en el próximo minuto. Como tres jugadores de la Delfina que cambiaron de caballo, solo uno de la Natividad. Impresionante, qué bien se escucha cuando, cuando trabajan la jugada por ese sector. Yo iba a decir el sonido, la trabada, el taco. Pelón tratando de cortar el circuito. Bien por el uruguayo. Otra vez la recupera. Bien por Nachi Duplessis. Largo y a correr para el Geta Castañola. El Geta es Camilo. Y aquí está el niño de maravilla, el de 19 años. Mira el arco y le tira. De ahí al arco. Había un rebote en el camino. Le queda Pelón. Va a luchar la Polito. Le queda Cambiaso. Y ahora Barto Castañola. Va Sisu. Y es gol nomás para la Natividad. Tu Zidane verde. Me gustó la de Zidane, ¿eh? Teníamos a Xavi, teníamos a Iniesta, ahora está el cerebro de la Natividad, Zinedine Zidane. Una categoría descomunal, nervios de acero, goleador de la Natividad. Dos goles de él cuando hay un problema en la yegua de Fran Elizalde, si no me equivoco. Y bueno, si había dudas que el equipo, o sea, sobre el equipo de la Natividad, si iban a entrar nerviosos, su primera final, la ansiedad, está claro que la tienen clarísima el partido de hoy. Saben perfectamente lo que tienen que hacer. Habrán mirado varias veces el video de la semana pasada, que habían arrancado flojitos, ¿te acordás? No, capaz que sí, pero creo que están jugando el partido como si estuvieran en Cañuelas. Bien. O sea, no les está pesando para nada. Muy aferrados a su misión, a lo que, muy claro lo que tienen que hacer.
y la verdad que hasta ahora impresiona muy bien. Y recordemos que hay cuatro jugadores que están jugando su primera final, ¿no? Fran Elizalde, Ale Mucio, Camilo Castañola y Barto Castañola. Muchos saludos para la gente de Dubái que nos sigue en cantidad, y no sabes la cantidad de gente que está viendo. Mohamed Haftour es el nuevo presidente de la Federación de Dubái. Está motivando mucho el pueblo en ese país. Quiere subir a 20 goles en el 2023 y a 22 goles en el 2024. Ojo con el polo en Dubái. Una muy buena noticia porque hace crecer a la industria. Un lugar más para que genera trabajo. Buena salida de Nachi Duplessis. Se viene el sudafricano. Bien, Pelón. Recuperando la bocha. Amagó tirar el back, se la jugó y a ver, le tira el arco ahora, ya cambiazo que llega el Geta, la jugadita que se mandó. Qué raro, Pelón. Algo de Pelón, ¿no? Nunca lo vio. Raro, pero rarísimo en Pelón, ¿no? Pero creo que Pelón ya venía jugado, no tenía otra salida y fue como al próximo palo de Adolfito. Y Adolfito nunca vio la bocha, fíjate. Es que la bocha era más larga, ¿ves? Acá va. Y nunca ve parecer, sí, probablemente a Nachi Duplessis, que muy inteligentemente se mandó para adelante como un huracán. ¡Formen! Sudafricano, mitad rugby, mitad polista. Sí, y primera falta del partido, ¿no? Sí. Primera falta. Eso que me dijeron que lo iban a tener cortito de movida el partido, primera falta a los 5 minutos y medio. Es una buena noticia, no hizo falta más. También es una buena noticia para la natividad que el Geta cambie este 30 por gol. Sí, pero lo bueno son las intenciones de los dos equipos. Creo que están, de alguna manera, uno tratando de demorar un poco el juego, pero siempre limpio, y del otro lado la natividad, tratando de abrirlo rápido, pero siempre muy, muy limpio todo el pueblo que hemos visto hasta ahora. Lo habíamos charlado antes del partido. ¿Te acordás que te dije? No creo, le dije a Lucero, no creo que vas a tener que cobrar muchas faltas. Va a ser un partido limpio y con mucho ritmo. Y esto estamos viendo el día de hoy. Geta, que es el goleador del torneo, este es su gol 42. Bien. Y primer gol que tuvimos sobre el arco del tablero, gol ¿no? Tablero, exactamente, primer gol del tablero. Ese arco. Y ahí va, cambiazo. Mirá, como ya rompieron el embrujo, dijo, se puede atacar para este lado. Se pasaba Nachi Duplessis, la sigue cambiazo. Otra vez. Encuentra Nachi, se viene Frank. Ahí finalmente. Cuando llegaba Ale Mucio, ahora sí, falta cuando nos quedaban 6 segundos. Capaz que habían aplicado ley de ventaja, me da la impresión, ¿no? Porque ya Duplessis había cometido falta, ¿no? La cerrada, esta cerrada. Mirá, acá viene Brava, ¿ves? Lo deja jugar una vez más con la pelota. Mirá qué inteligente como se la roba Fran, ¿ves? De derecho, acá Geta no podía entrar, falta del lugar, gran posibilidad, última jugada del Chaker para que se pongan las cosas 3-2. Un abrazo enorme a la familia de Cali Gigliano, un fanático del polo que nos dejó hace un par de días. Toda la familia está mirando este partido. Jugué contra él acá, en esta cancha. ¿Vas al Chaker o no? Me ganó, pero la verdad que fue Lo cual es toda una rareza, que el Tucán haya jugado en la Vuelta a Palermo. Que pierda, más raro. Después el Chaker. Sí, fue. Te va a jugar y va a hacer que Chaker. Después lo hablamos en la cancha, muchachos. Eso es la cancha, capitán. Chaker, ¿no? Ah, bueno, perfecto, Chaker. Ok. Bueno, se nos va este primer Chaker. Van a reiniciar entonces con la falta del lugar. Por el momento, la natividad está venciendo 3-1 a la Dolfina. ¿Cómo arrancó el partido, no? ¿Con qué intensidad, qué limpio? Solo dos faltas en el último minuto, casi salvando el gol. Un partido más que entretenido, Tucano, ¿no? Qué bueno que me trajiste, Martín. La verdad que... Te dije, viste que no querías venir. Me dijiste, no. Si va Benja, ¿para qué voy yo? Impresionante, ¿este verdad. Es el primer sudafricano jugando una final de Palermo? Es la segunda final de él, pero sí. ¿Te acordás que jugó por Mariano Aguirre en Argentina? Es el primero. Correcto. El primer sudafricano en jugar la final de Palermo. No estaría tan Porque seguro, yo estuve haciendo deberes. Ah, me hiciste una trampa. Estuve haciendo los deberes. No, bueno, recuerdo un Smith. Ahora te acordás de mí. Vamos agarrando los libros. Estamos buscando los libros, abrimos la biblioteca. Esperá que tengo acá anotado.
hay noticias antes, ¿eh? Porque todos sabemos que la salud es lo más importante. Por eso, confía en Central Lab. Conoce más de su amplia cobertura, ¿eh? En centrallab.com.ar. Central Lab, tu laboratorio siempre cerca. Y laboratorio es en el Palenque de la Delfina, ¿no? Mucha charla, sí. Mucho estudio, mucho ver qué hacer. Esta imagen de la natividad que arrancó en un cambio más, que arrancó muy concentrado y muy enchufado, un laburo enorme de Milo Fernández Araujo, coach del equipo. Vamos con los caballos para este segundo checker de la natividad, Jero. Bien, por acá por la natividad, conformidad con el checker, tranquilo, le decía Pepe que estamos bien. Y te paso los caballos con los que van a salir montados al segundo checker. Jeta arriba de Anaí Sur Menina, Vasca para Polito, Barto arriba de Open Easy Game, Chalo la Lulipop para Nachi Duplessis. Bien. En esta tarde calurosa aquí en la 1 de Palermo, con este clima bien, bien de final, como tenía que ser, cruzamos la cancha, vamos para el lado de la Avenida del Libertador. Por allá, Pitu, caballos para este segundo checker de la Delfina. Tenemos caballos Adolfo Cambiazo, arriba del clon B09 de la cuartetera. Tenemos a Tran Elizalde, también con Gori Amazonas. Irenita Feria para el Pelón Stirling. Delfina C06 Lapa para Alemucio. Aquí Milo Fernández Araujo pidiendo que ajusten un poquito las marcas. Y sobre el final de la charla se quedó especialmente un ratito con Alemucio. Bueno, todo va quedando listo y vos, Chuchán, sí, decís que no, hiciste la tarea. Si no me falla la memoria, en 1930, por ahí, ¿no? 30 y pico, un equipo sudafricano, claro, bueno, no un jugador. Yo estaba en la el equipo profesional, entero. La época cuando yo era chiquito, sí, ya. Sí. No, 30 y pico no era chiquito. Un equipo sudafricano entero en la final. ¿Sabés que nos salva Horacio Araya? Sí. Que me parece que te va a reemplazar en el Abierto 2022. Y sí. Uy. Y sí. Con 82, ¿eh? Mucha data, mucha viene data. Con Cerrucho. Claro. Data que arranca en el 1930. Gol. Gol de la Delfina, 3-2. Cambiazo, ¿no? Cambiazo. Final del lugar. Dejando las cosas, en realidad, un primer checker que podemos decir que se cerró 3-2 porque era con esa falta sobre el final. La tribuna en la calle, en la casa de los Bastos, en lo de Callico. Ah, quedó corto, perdón, quedó corto ahí en el backhander Polito y ya la tiene Cambiazo, Iván. 2-1 además. Dolphy que tiene la posibilidad del empate, un toque más, Duplessis que se apura, le llega Cambiazo. Mirá, bien por Nachi, lo apuró de tal manera que lo hizo levantar la vista. Lo obligó a levantar la vista, pero presionan otra vez. Duplessis. Qué fuerte, le está pegando la pelota a Duplessis. Y esta la lleva el Vasco Izaguirre, el préstamo del Vasco. Ahí se, ay, fue afuera. Se le fue afuera. La lleva de Polito Pérez. Perdón, entonces podemos decir que por tercera vez entonces hay sudafricano en la final. Claro, exacto. 1933 fue la primera. Sería el quinto. 2014, cuando jugó Nachi Duplessis por de Mariano. Suplente, pero ahora de titular es el quinto sudafricano en jugar la final de Palermo. Exacto. La Vasca es la de Polito. La de Polito, sí. Tremenda la cenita de Polito Pérez. Bueno. Y ahí va la cenita. Verá cómo va por la mitad de la cancha. De la natividad. Uy, cómo pasó Duplessis. Y se viene, y se viene. A ver, y está, y está, y está. Y el gol nomás de la natividad, empujando en el rack, marcando el gol. Y fue Nachi el que le dijo al arco. Sí. Ya venía lanzado, impecable. ¿Cómo pasa de defensa ataque Nachi una, dos o tres veces por Chaker? Muy claro, siempre lo hace. Y esta la yegua que jugó el otro día Barto, ¿te acordás? Contra el partido contra Murusanto, que pasaba la Chalo Lollipop. Es una tremenda yegua, préstamo de Lolo Castañola para él, que es un avión a chorro. Ahora, ¿y qué momento, eh? Porque lo tuvo Cambiazo para el 3-3. 3-3, correcto, ¿eh? Pero hay que meter los goles, ¿no? Y Natividad por ahora la está embocando casi todas al arco. No tiró bochas afuera casi. Y nervios nada. Y mira qué buena habilitación del Jeta para Polito, luchando en este mano a mano allí con el Petizo Mucio. Perdón, no, el Petizo Mucio que iba a buscar ahora la bocha. Se viene Pelón. Pelón que hace la pausa, el Xavi de este equipo de la Delfina, ¿no? Y ahí está, largo. Qué palo largo pegó. Impresionante. Sigue desplazante, ¿no? Casi llegando a las 60 yardas que defiende la natividad. El backhander que le va a quedar a Cambiazo. Se viene Dolphy. Y está. Y está finalmente. El rey de Cañuelas, el rey del polo. Y este va a tener que aparecer, 4. ¿No? Necesita sí o sí la Delfina que aparezca.
Cambiaso, que va a tener que cuidar el arco, va a tener que defender y va a tener que ir al ataque con jugadas como esta, con un pelón que lo cubre muy bien, que hace el palo largo, que se queda de back y Cambiaso con la claridad habitual. Sí, él con su visión del juego y los caballos que tienen con mucha frenada, mucha sujeción, movilidad, junta todas esas bochas que quedan dando vuelta y bueno, las tiene que aprovechar al máximo porque no creo que tenga muchas jugadas claras de corrida a lo largo del partido. 7 goles en un cháquer y medio. Qué nivel de juego y qué precisión de los 8 integrantes de cada equipo. Y va Pelón para allá, es Gala. Otra vez, aire, la bocha que aire. Toma sí. Un poquito más altura, otra vez alcanza a controlarla. Y Barto que dice, bueno, ahora vuelvo sobre el hombre porque se viene Pelón. Pelón, Pelón, qué grande sos. Y ahí está, para que lo festejen acá y en todo Diana, allá en Uruguay. Y esas cosas iguales. Y si está Zidane de un lado, está Xavi del otro. El otro cerebro del equipo, el jugador más regular de la temporada. Para mí, el mejor jugador de la temporada argentina a lo largo de los 3 abiertos. Jugó en un nivel altísimo realmente. Fue fundamental para este equipo. Y ahora encima lo esplama en el tablero. Primera vez que empata la Delfina el partido. El toque previo al toque al gol de Pelón fue extraordinario. Porque lo sacó, o sea, si lo sacó de jugada al contrario. Si él seguía en la dirección, probablemente la bocha hubiera rebotado en un caballo. Lo había cerrado muy bien el jugador de la natividad. Y extraordinario ese toque de 5 o 6 yardas para dejar el arco mucho más claro que como venía. A Barto, ¿viste? Como el arquero, el jugador de fútbol que la esquiva para la derecha y la tira por abajo. Así. Una definición futbolera. Lo que queda claro es que estamos teniendo una final muy divertida. Barça-Real Madrid es. Puede ser, con Zidane de un lado y ya del otro. El mejor momento del Barça y el mejor momento, sí. Totalmente de acuerdo. Hablando de España, mandamos un saludo a Soto Grande, a los muchachos de San Enrique que nos están viendo desde allá. Ay, sí, Chirola me escribió y sus amigos. Sí, mandó saludos para todos lados. Nos siguen desde Portugal, la familia Yanlú, nos siguen de todo. No sabe la cantidad de WhatsApp que estoy recibiendo. Si me ayudan y se quedan ahí quietos, se me está complicando a mí con el caballo. Ayúdenme. Ayúdenlo, Villanueva, che. Ahí está. Es el lucero, ¿no? Por la voz. ¿Puede ser? Villanueva era. Sí, Guille. Bolito. La manera de hablar, ¿no? Sí. El que está, lindo Balcander para ponerlo a correr a su hermano mayor, pero lo controlan. Y acá está lo que te digo, ¿ves? Bajar el ritmo, Pelón se empezó a adueñar de la pelota, algo que no sucedió en el primer cháquer, y todas las cosas fluyen mejor para el equipo de la Delfina. Sí, Pelón que se ha quedado mucho más atrás, ¿eh? Sí, un cambiazo más adelante y un Pelón... Mira, ahí está, el dúo... Los dos que manejan los hilos de este equipo. Uy, cambiazo que le sacudió de ahí al arco. Pero Polito la viene controlando. Vio que iba abierta sobre la derecha. Se ha neutralizado el juego, ¿no? Yo siento que ya está el partido parejo. Sí. Había arrancado mejor Natividad, ahora de a poquito se emparejó y ahora está en el tablero y en la cancha muy parejo. Creo que todavía falta, hablando de Polito, que aparezca un poco más. No apareció al principio, ahora se perdió. Pero bueno, también del otro lado sabemos... también de Fran y Ale Mucio que por ahí les está costando un poquito agarrar el tema de la final, pero sabemos lo que pueden jugar, ¿no? O sea, que creo que para mejorar también tiene mucho la Delfina en ese sentido. Jugar una final de Palermo no va a ser fácil. Yo sí pegó la lleva de cambiazo. La discusión entre tío y sobrino. Y pegan el caballo azul. Me parece que se le levanta el azul. Capitán, tenés. Perdón, capitán. Para repasar la jugada nuevamente, casi convencido que la lleva de cambiazo es la que patea la lleva afuera, mucha afuera. Fíjate, ahí está la pelea entre Geta y Fran Lizalde, la gana Geta y ahí ves la lleva de cambiazo que termina pateando la bocha afuera mientras que se acomoda los anteojos. Fran Lizalde, me imagino que va a tirar de ahí Natividad. Acá desde el dron. La cama difícil, ¿no? Anterior, esta va a ser más fácil. Esta, ¿ves? Barto, luchando la pelota, le pega a Barto. ¿Ves? Está muy pegadita la tabla, ¿no? Pega en el caballo azul, ¿ves? Bien. Y Barto que le dice, ¿no? A Cambiaso, no me hagas el cuento del tío. Mirá lo que es la discusión por una pelota afuera en la mitad de la cancha. Mirá. Es una final. Es increíble, ¿eh? Segundo cháquer y una pelea tremenda por un saque de banda. Y
pedían por Nachi Duplessis. La bocha que le queda a Barto, alcanza a ganarla. Cogote. No, se la pedía más atrás el Geta. Pero ya la recuperaba Alemucio. Bien por el petizo. Polito. Le pedían a la pelota ese chico. El Geta que no se apura, la quería controlar desde ahí. Pero va a cambiar ahora con Polito. Y bien por cambiar, eso que lo acompañó. Paró, ¿eh? paró, ¿ves? A verlo. Bueno, la jugada sigue, Cambiaso se quedó con él, dijo. Y ahora Barto que le tira al arco. ¡Uy! ¡Qué cerca, pero qué cerca que terminó pasando esa bocha! Qué neto le están pegando los ocho, ¿no? La cancha debe estar muy la bien. La cancha está muy buena y el sonido del cigarro. Sí, la cancha se ve es extraordinaria. Es difícil pegarle así de neto cuando arranca un partido con todos los nervios, ¿no? Se ve buenísima la cancha de acá arriba, Martín. Y eso hace que todo sea mucho más fácil. Bueno, muy buen parcial finalmente para la natividad. Así las cosas están igualadas por ahora 4 a 4. Se va para el palenque natividad. Lo propio hace la Dolfina. Buen momento, para mandar dos saludos muy, muy especiales. Ustedes abrieron esa puerta y me están también. No, no, bueno, por esto, este que ha trabajado, muchos años, perdón, ha trabajado muchos años alrededor nuestro respaldándonos. Uno, a Pancho Balbi. Sí. Pronta abrazo recuperación de para él. Para y esperamos él. Verlo pronto. Uno de nuestros productores generales de los últimos, años. Y a uno que es antes de Pancho, a Willy Darnett. También, Uy, un saludo enorme. Se me están cayendo caer las lágrimas. ¿No? Y al Cholo, mandaron saludos al Cholo y tenés 25 años adentro. Se nos va para Córdoba. A Megan Gracida, que hoy se quebró la clavícula, la operan el lunes también, Tremendo partido de Polo en la cancha 1 de Palermo. Dos chakers con mucha intensidad. Momento de recordarte lo mejor de la Fórmula 1. Lo vas a poder vivir a través de Star Plus, la mejor plataforma para disfrutar de lo exclusivo de la Fórmula 1 del mundo de la velocidad. Aguante Verstappen. Mira, no sabía que eras fan de Verstappen. No, pero quiero que gane uno que no. Caballada de la natividad, por ejemplo, para este tercer chaker, esa que viene ahí con Geta la conozco, de Polo One. Te cuento, Chochan, pro boleta para el Geta, ¿es esa? Mega pro boleta, esa la sana. Bueno, la tía Payana, linda nena para Polito, Barto arriba de la tía Ramona, que se llevó manta de la Asociación de Criadores en el partido contra Murus. Pan Cristal para Nachi Duplessis. Pepe pedía que el Geta o Polito vayan más adelante, así le pueden pegar fuerte. Esta va a ser la lista del último chaker casi con seguridad. ¿Y la Dolfina? ¿Cómo sale montado este chaker? La Dolfina tiene a Adolfo Cambiaso arriba del clon B06 de la cuartetera, el clon B07 de la cuartetera para Fran Elizalde, Irenita Arinosa para el Perón Stirling y Alemucio en la Blocks Camuserich, así se dice. Aquí las indicaciones en el palenque de la Dolfina son de tranquilidad, a tener paciencia, que ya nos metimos en partido. Y otra de las listas que va a aparecer en el último chaker, este tercer chaker va a ser una casi idéntica del octavo. Y si es cierto que se metieron en partido, lo dijimos, había arrancado mejor natividad, levantó un poquito la pierna, cambiaron la formación, cambiaron un poco más adelante, Perón para atrás, y empezaron a dominar un poco el juego, ¿no? Benja, ¿encontraron el funcionamiento? Sí, creo que mejoró mucho la Dolfina y un trabajo que están haciendo los dos delanteros, trabajo sucio de alguna manera, para poner presión al equipo de la natividad. Y muy claro Pepe, sin nombrarlo a Dolfito y a Pelón, les dijo vamos a mandar uno más para adelante y a pegarle fuerte a ver si de alguna manera los podemos sacar de su lugar. Lablock Kamserich fue el mejor caballo del año en Estados Unidos. Sí, buenísimo, buenísimo. Ahí está, ¿ves? La otra lleva. Esta combinación entre Geta y el sudafricano. Y ahí está el Geta, que alcanza Camilo, que la soltaba para el sudafricano, pero mira cómo se venía.
Qué cerca pasó. Sí, del final de la jugada, porque acá ya le habían dado vuelta. Polito que volvía, lo propio que Camilo Castañola. Bien por el Geta que la recupera y ahora Polito que la hace la segunda. Se viene por allí, cerca pasa, de la tabla. Pasó quiere escaparse Geta de la marca. Y pasó de Geta, a ver, largo y a correr. Y ahora sí, el sudafricano que va limpiando gente. Pero mira el que llega, el tío, cambiazo, para tratar de disputárselo a mano a mano. Y el Geta que sabe que no le iba a quedar mucha más máquina porque la había exigido, busca el arco y cambiazo que también se exige para sacarla tanto que se va el córner. Y explícame el córner. Tremenda la yegua del Geta, mega proboleta, se llama la elección en este Jacker. Dejó a dos en el camino, el tío fue a cerrarle la puerta, no le pegó del todo bien, forzó este córner, la bocha se fue afuera. Recordemos que en forma perpendicular a donde salió la bocha, nos vamos 60 yardas para atrás. Desde allá, Geta Castañola va a ser el encargado de ejecutar esta falta, este córner en realidad, y tratar de volver a poner la actividad arriba en el marcador. Pero está clarísimo, ¿no? Cómo cambian los ritmos, depende de quién tenga la bocha. La tiene Pelones, la tiene Dolfito, todo pasa en una pausa, con bajo tranquilidad. Cambio. La agarra cualquiera del equipo verde y es un vértigo total. Boca River es el viene a ser, Boca y la Dolfina que trata de bajar el ritmo. River en actividad que intenta de poner sexta en cada una de las jugadas. Atención, ¿eh? Primer penal largo, podemos decir, en este caso córner. Desde la 60, vuela, 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 vuela. Y déjela volar toda la tarde de córner. El niño maravilla. Sí, el Geta Castañola pone otra vez arriba en actividad. Este chico va a batir el récord, ¿no? Si sube 10 goles este año. ¿O no? No, en no, edad. No, no, no. El récord lo supera tiene Facundo. Facundo Pires. Sigue y va a seguir siendo. Yo creo que el chico juega 11, ¿sí? Ya no 10, 11. No, no, es impresionante. No sé seguramente si lo van a subir, ¿eh? No. La gente se está quejando mucho por el ruido de la banda, que es media pesadita. La banda no me da es heavy, un poquito, ¿eh? Sí. Agarró un buen laburo, puede estar en todos lados, ¿eh? La cámara también estaba. Me parece que es la misma, ¿eh? Es la misma. La van contratando, chico. Se mete mucho en el sonido ambiente, ¿no? Ese es el problema. Cambiazo. Ah, le recupera la natividad. Se dan vuelta. Ya comparto. Llega Fran Elizalde. El intendente Alvear que la quiere sacar y rebota en el de Ian, en Pelón Stirling. Pero otra vez Barto que la trae. Barto que se pone derecho. Lo vio a Polito solo, pero nada. Rebotaba y se perdía afuera. Va a ser salida para la Dolfina. Y cambian uno, dos, tres. Menos cambiazo, cambiaron todo de caballo, hay un silbato y un problema en la yegua de Polito Pérez. Y ahí va cambiazo a cambiar también. Y ahora van a cambiar los ocho, ¿no? Tres minutos, menos de tres minutos del tercer chaker, todo con caballada nueva. Obviamente estas yeguas van a volver a aparecer en el séptimo y octavo chaker. De la Dolfina y de la Natividad cambiaron los cuatro acá. Sí, la Dolfina no puede perder las bochas, ¿no? O sea, está bien por ellos que paren un poco el ritmo, pero te tienen que cuidar muchísimo porque el cambio y ese contraataque que puede sacar la natividad les puede llegar a dar muchos dolores de cabeza, tranquilamente. Están muy rápidos y muy, muy seguros de la manera que están pegándole a la bocha los jugadores de la natividad. Solo me preocupa una cosa, o en todo caso nos quedará una pregunta que se responderá solita. Después del descanso largo, ¿cómo estarán en la repetición uno y otro equipo? Aquí, mientras tanto, buen approach, buena asistencia para que Polito Pérez ponga las cosas 6-4, otra vez diferencia de dos, pero una delicatez en la asistencia que le dieron. Impresionante la tribuna, la cantidad de banderas, la cantidad de fanáticos y otra vez el Geta Castañola haciendo de las suyas un pase quirúrgico. Para dejarse en la puerta del arco a un Polito Pérez que ganó la cuerda, que puso el taco de revés y que metió un nuevo tanto. Sí. Polito, arriba de Tigresa y de esta manera todos los jugadores en natividad convirtieron. Y salida del throwing y Nachi Duplessis que la gana bien por Pelón. Cambiazo que lo mira Lemucio, lo relojea, lo ve pasar también por el lado de afuera a Elizalde. Frank que se viene a lucharla con Polito. La tiene otra vez el de La Pampa. Y ahora arco. Y ahí, le bloquearon el tiro. Otra vez. Lemucio. Se viene el petizo. Zafó otra vez Natividad, ¿eh? Estaba realmente complicado. Perfecto. Agarraron un azul que venía contra mano. Me parece que era Fran Elizalde.
que había logrado empezar la jugada. Ven, se pasa en la Lazana, le queda a Lemucio, le queda un poco atrás, le traban bien el taco. Polito que le hace un toque fantástico para atrás y Fran Izalde que pasaba donde no había que circular, penal de mitad de cancha para Natividad. Un saludo enorme para Sergio, la Copa Potrillos va a ser el día lunes, ¿no? Creo que hay 80 equipos anotados de casi chicos 80 equipos, sí. Menores de 14 años. Es una cosa descomunal. Ayer fui a ver la Tolo Polo. Nunca había visto tantos chicos y tantos caballos y tantos padres en mi vida en 70 hectáreas que tiene el predio, 80. Es un poco la respuesta a encontrar a los 9 debutantes de este año, a chicos como el Geta, como Barto, jugando final de Palermo con 19, 20 años, Benja. Y sí, uno va a ver la Copa Potrillo, la Tolo Polo, y ahí ya ves los jugadores diferentes. Algunos quedan un poco ahí por diferentes cosas de la vida, pero el que realmente se lo propone, en pocos años lo vemos jugando acá sin ninguna duda. Estuvimos haciendo cobertura, el Tolo nos decía 52 equipos, 5 categorías. Y si mal no recuerdo, son 60 años de la Potrillo. 60 años se va a conmemorar en vamos, este 2021. Viene la cuartetera para adelante otra vez, su compañero de mil batallas que lo sigue de atrás. Polito primero, Nachi Duplessis ahora. Qué juego limpio, ¿eh? Pese al grito y a los chiflidos, muy pocas faltas, ¿eh? ¡Ay, el Geta! Date una vueltita, la yegua. ¿Viste cómo? Una calecita. Y otra vez, ahí sale la habilitación para su hermano mayor. Y otra vez Barto, así de primera, buscando el arco abierto sobre la izquierda. Se va a ir afuera, pero bien por Natividad. Y está lo que decía Benja, ganan la bocha, no se demoran demasiado. No, tienen entre ceja y ceja, o sea, obviamente meter gol, pero si no, que pase la línea de fondo y de ahí empezar de vuelta. Pero no pierden tiempo, no dudan nunca. Cacico me manda la lista de los 110 personas que están viendo el partido en su casa. Dispone cuando tengas tiempo. Extraordinario. Claro. Entonces, saludo a los 110 y cuando 65, puedo les mando 50.000 reales por persona. Ah, bueno. Qué buena recaudación. Mira, hasta el momento al arco son 8 para Natividad, convirtió 4 para la Dolfina, que estuvo más efectivo. Dolfina 75%, 50% de efectividad para Natividad. Qué facilidad esto de los 4 relojes en la cancha, ¿no? Qué ayuda enorme da para ver de cualquier lado cuánto va del chakra. ¿Cómo está jugando este sudafricano? ¡Qué gladiador! Bien por Nachi. No, defiende, ataca, que es un reloj. Mirá, y mirá, se pega, pasa, ¿eh? Y va a buscar esa demasiado pelota larga. Ahora. No, otra vez abierto. Sí, demasiado larga. Sobre la izquierda. Pero buena la intención, ¿no? No, y es fundamental terminar la jugada. O sea, que la bocha no quede ahí, porque en eso Aldolfito es rapidísimo para hacerse cargo de todo lo que quede dando vueltas. Lo que debe estar sufriendo Diego Cábana, ¿no? ¿Está ahí en el palenque, Pitu? Sí. Ahí me fijo porque no lo tengo aquí a simple vista. En el radar. Además, fíjate quién está de suplente hoy ahí, ¿no? Pelón estaba con algún problema en el aductor. Sí. Y aquí la Prida y el gringo Colombres. Gringo, que recordemos, jugó la final de la cámara. Le estuvimos relatando, Chuchán, en un correcto gran partido gran hizo la partido fija. A pesar gran de que el triunfo partido fue del Irenita 2. Correcto. Dolfina que recupera la bocha. Ya la sacan para la posición de Francisco Elizalde. Se viene arriba de la torre y lo persigue el Geta. Qué buen tiro. Lindo tiro, sacó. Tremendo. Mirá. Viene Lemucio. También Ale, cómo se fue acomodando para tratar de ganarle esta bocha. Pero Barto, que sobre la campana final de este tercer chakra, se viene. Y largo y a correr. Largo, claro. Y a correr y a correr y a ponerlo de espalda a Cambiazo, que tiene que estar incómodo jugando de espalda y en la otra punta de la cancha, ¿no? Como buscó las tablas, para encontrarlo allá a Elizalde. Y Frank dice, ay, 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 lo molesto que es hacer ese tiro sobre las tablas, ¿no? Que se te vaya afuera, porque es casi cometer un penal del lugar, ¿no? Sí. Cierre del tercer chakra en un partido realmente emocionante. La Natividad está arriba en el marcador, 6-4 sobre la Dolfina. Impresionante en Wellington, toda allá, la pancha, no saben la cantidad de gente que hay siguiendo este partido.
como en Carolina del Sur, con Lito Salatino. No, no, es una cosa impresionante la cantidad de cosas. Cachico con su lista, ese batió el récord, ¿eh? Con los 60 y, ¿no? 65 invitados. Lo que van poniendo cada uno, las apuestas, ¿no? ¿Cómo van? Tanto 17 por la natividad, 12 por la Delfina, así van las apuestas. En Brasil, en Uruguayana, por supuesto. Y Tono Iturrate, que me dice que pelón. Y por otro van a ir a jugar el Abierto Uruguayo la semana que viene. ¿Qué dato, no? ¿Uruguayo o chileno? Chileno, perdón. Ah, chileno, van a jugar sí, el Abierto sí. Chileno la semana que viene. ¿Vas vos, Tucán, también? No, 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 yo no. Lástima, que te van a extrañar. ¿Cuánto viaje va a tener la Delfina? Estoy pensando. Qué buena continuidad de amistad, digo. Porque recordemos que la Delfina renovó su... En realidad, lanzó una vez más su acuerdo con Arabia Saudita para ser embajador deportivo. Y Cambiaso dijo, volvemos a Arabia Saudita este año, pero vamos los cuatro originales de la Delfina de los últimos 10 años. Dijo, no pudimos ir el año pasado por pandemia, así que volvió a invitarlo. Obviamente a Pelón, que lo tiene compañero este año, pero también a Juan Manero y a Pablo McDonough. Un Nero que parece, ¿no?, como la película, Buscando a Nero. Buscando a Nero. Me parece todos que todos lo invitan a todos lados. Sí. Pero bueno, la gente también pregunta cómo van a ser los equipos en el que viene. Eso es a partir del lunes. Todavía hay que esperar esto, no se apuren, tranquilos. No se puede tirando un... Pero pasa poquito, que... Buscando a Nero, ya lo bueno, tenemos. Bueno, una seguro, Poroto con Cambiaso. Poroto con Cambiaso. Sí. Y Pelón. Padre e hijo, y Pelón, ¿no? Y Pelón. ¿Y Pelón? ¿Pablo McDonough en la Argentina? Qué sé yo, vamos con los caballos mejor. Digo yo, no sé, tiro un está poco lleno de rumores. Tiro rumores, porque sí. Está bueno. Pero bueno, vamos con la caballada de natividad. Bueno, acá Pepe, perdón, acá Lolo, herradura en mano, le dijo, buen chaque, Pepe, buen chaque. Federica, la yegua para el Jeta, Polito arriba de Machito Viena. Loblox Drogba para Barto, que llevó premio al partido contra Brava. Nachi Duplessis arriba de El Overo Fisura. Por el lado de Muru Santos. Por el lado de la Delfina. El año que viene. Murus. Sorry, Murus. Muchos saludos para la gente de Muru Santos. Por el lado de la Delfina. Mató con la remera. No, estábamos hablando de Nero y de Pablo Magno, claro, te quedaste enganchado. Me mataste. Bien. La Delfina, perdón. Por el lado de la Delfina, ahora sí, Clon B01 de la Cuartetera. Para Adolfo Cambiaso, Van Carisma. Para Fran Elizalde, J5 Arc convenida para el Pelón Stirling. Y más Aquadance para Ale Mucio. Escuchame una cosa, Palenque Natividad. Federica, ¿se la prestó Bartolo o se la robó Jeta? Ahora te digo, el Overo Fisura es préstamo de Lucas Monteverde. Sí, ahí te digo Federica. Sí, sí. Pero Federica la está jugando el Jeta. Federica está jugando el Jeta. Sí, increíble. La yegua con la que no se bajaba porque le tocaba a la Federica el día que le dolía la panza, ¿te acordás? Qué placer cuando se calla la banda, ¿no? Sí. Dios mío. Le mandó unos mangos para que se calle. Sí, Federica es préstamo de Barto para el Jeta. Claro, la yegua que el día que le dolía la panza dijo, no me bajo porque tengo a Federica, la yegua que más quiero en mi palenque. ¿Dolerá la panza al Jeta? Capaz. La recupera la Delfina, la dieron vuelta a la... Aquadance, la yegua buena de Diego Cábana. Y que baile, entonces, con el petizo Mucio, también lo ponen a correr a Pelón. ¿Qué tal? ¿Qué el petizo? Y viene. ¡Qué defensa de Barto Castañol! Impresionante, cerrando la puerta. Sin embargo, ahí está, Pelón, el grande, David. Cambiazo ahora, Dolfi que le tira al arco. Y el sobrino que dice, tío, ¡jaja! ¿Sabes qué? Que tendrá el petizo. ¿Sabes qué tiene? El gol de la Delfina para descontar y poner las cosas 5-6. Y todo esto es consecuencia de que Nachi Duplessis se demoró en la otra punta de la cancha a no pegar un paro largo y terminar la jugada. Y de ahí arrancó un contraataque de la Delfina que demoró un poco, porque obviamente los contraataques no van a ser muy rápidos, pero terminaron metiendo un gol que lo necesitan hoy mucho. No, y además Duplessis quedó en la otra punta de la cancha, ¿no? Abandonó la guarida. Un detalle que es importante para Natividad a esta altura. Y encima ganan la salida del Throwin y se viene Elizalde. Polito. Cambiazo que quedaba entre los dos. Ay, muy atento Nachi Duplessis, cuando lo vio que se venía Mucio. Y
otra falta que saca, ¿no? En un momento. Sí, supongo. Al igual que hizo allá en el arco, ¿se acuerdan? Sobre segundo Chaker, creo. Una falta importante también. Sí, pero Ale cuando mira para ir esa bocha, Nachi estaba atrancado con el caballo de Adolfito, no podía pasar. Donde él mueve y baja la cabeza para pegar a la bocha, zafa del encerrón Nachi y le marca el foul. Mala suerte para... Era buena la idea. Porque había quedado muy atrás Duplessis, como para pensar que iba a ir a disputarle. No, y bueno, es un poco la timba que tiene que hacer el jugador de número uno ahí. Sí, sí. La segunda vez que le aparece de la nada, ¿no? Pelón hoy. ¿Te acuerdas en el primer Chaker, Pelón? Que apareció Duplessis de la nada. Esta es la tercera que se mata. La segunda que se mata acá con el Izalde. ¿Te acuerdas pidiendo la falta que dijimos Primer penal de 60 hacia el lado del tablero. Tuvimos hasta ahora solamente un córner hacia la Avenida del Libertador. Lo convirtió Camilo Castaño. La Elgeta vuela. Así toda la tarde. Impresionante. Hay que tirar penales de en esa la manera, era de ¿no? la clonación. Este chico te recuerda mucho a ese Bautista E y a ese cambiazo de esos primeros años donde le dabas el penal, te lo metía. Le ponías la bocha adelante, lo metía. Agarraba la bocha, ponía una habilitación para un compañero extraordinaria. Metió el córner hace un rato, que también fue un cañonazo. ¿Sabés lo que te ayuda? Que no haya errado una sola falta. 83% de efectividad llegó con los penales, ¿no? En este abierto la natividad. Y ahora... buscándolo a el Geta, a Polito. Pero ya la recupera la Dolfina. Tiró tres penales, ¿no? Penal de 30. Córner y 60. Y 60. Eso mismo, los tres adentro. No tengo duda que hemos hablado de Adolfito durante casi 30 años. Y por los próximos 20 o 30 años vamos a hablar del Geta. Graben este pedacito. ¿Sí? Acá en el cambio de caballo aprovechó Pepe para decirle que no se enreden con la pelotita, que le peguen. Bien. Lo que estábamos encontrando acá. Uy, zafa también de Barto. Gran jugada. Termina así. Ah, le corta el camino. ¿Quién? Duplessis hasta ahora tiene el llavero de todo Sudáfrica, ¿eh? Y también acá de la cancha. Oh, parecía que lo encerraban. La recupera Pelón. Sí, tenía pista de falta, te iba a decir. Sí. Pelón. Sí, sí. Sabés que sí, antes estaba demasiado cubierto y creo que no hay ventaja, nada, para el equipo. Vamos para. ¿40? Y sí, yo creo capaz que 30, ¿no? O no, negro, ¿qué te parece? ¿Para 40? ¿40 estamos? ¿Qué? Sí. Perfecto. ¿Ponés? 40 ya. ¿Ponés? Yo levanto si querés. Me encantan los refes y a veces parece una charla de truco, ¿no? Sí. ¿Qué le digo? Dale, perfecto, y no, dale. Cantale el Real Envido. ¿Cuánto tenés de Envido? Sí, tal cual. Pero está bueno porque charlan bastante y se ponen de acuerdo muy rápido entre los tres. Estaba claro que ya había intimidado. Ya soy Barto, ya me agarran dudas. Y la verdad que la segunda vez le queda la bocha atrás y queda muy mal estacionado. Le hizo levantar la cabeza a Polito Pérez. La falta, la discusión era 40 o 30 yardas, ¿no? 40 es, pueden atajarlo, 30 yardas con arco descubierto, que no es un detalle menor. Bueno, y aprovecharon todos los hombres de Natividad, ¿no? Para cambiar. ¿Cometieron más falta la Delfina que Natividad, o me parece a mí? No, sí. Sobre todo al arco, ¿no? Este es el cuarto penal al arco. Y es que además, de incluyendo hecho, el por el lado de la Delfina tuviste un solo penal al arco, que fue el lugar con el que se cerró el primer Chaker. Martín, esto te va a gustar a vos. Sí. Yegua de Polito, Pacuá Olivia, debuta, es del Geta y es hija de Dolo. Mirá la Dolo, de Juan Chilagos. Perdón, impresionante. La bocha terminó en la Avenida del Libertador. Por suerte sin tráfico en Libertador. Otro dato importante, la que está Geta, se llama Mega Promesa, es hermana de la Proboleta, la yegua que jugó el Chaker anterior. Y el gol 45 del Geta en Palermo, el goleador del torneo. Es un mano a mano con su tío. Cambiazo tiene 38. El único que lo puede alcanzar. Pero mirá cómo le complican a Cambiazo, ¿ves? Para mí, igual se está metiendo él ahí y incomodando para mí el 4 verde. Sí, tiene que salir de ahí. Perfecto. ¿Eh? Está disfrutando con el 3 azul. Pero sí, comparto que él te va a golpear, ¿no? Se separa cuando... Lugar para la Dolfina. Clarito, ¿no? Y acá. Muy buen referato. Hasta ahora impecable. No... No hay una discusión, la verdad que Duplessis no tenía que hacer ahí, ¿ves? Se mete al medio, se raspa con Pelón. La verdad que tiene razón.
cambiazo. El pase para Pelón. Y se va solo Ale Mucio a presionar allá. Perdón, Elizalde. Había ido allá a presionar, ya se la dejan a. Ahora sí, a Ale. Como traba y recupera la pelota. Increíble. Mirá cómo pasó de defensa a ataque en un. Y mirá lo que corre la promesa. Y encima Polito, que viene más abierto. Le puede sacar el hombre o ir a buscar la habilitación. Ahí está. Dice, bueno, me voy a buscar el pase. La bocha que va a quedar más atrás. Ah, la va a recuperar la Dolfina, ¿eh? Pero a disputarla todavía. Qué partido está jugando Pelón, ¿eh? El jugador de la cancha por ahora, el Jeta. Y por el lado de la Dolfina, sí. Por el lado de la Natividad. Jeta y Nachi Duplessis. Y Nachi Duplessis. Ajá, mirá, frenó. Mirá Cambiazo cómo le busca pase por Dorrego, ¿ves? Mirá cómo se buscan los compañeros. Pero la reja está cerrada por ahora. Por ahí estaba Barto Castañola. Sí, lo de la Dolfina es mucho más de tabla a tabla o diagonales que recto al arco como está yendo la Natividad, ¿no? Todo mucho más fácil para la Natividad. Juego vertical, lo dicen en fútbol. Uno juego más lateral y el otro vertical. ¿Qué pasó pase, Polito? ¿Qué habilitación pasó Polito, sacó mirá. Para Polito Pérez a disputarla con Cambiazo? Bien por la Dolfina que la recupera, pero qué pase, qué habilitación había puesto el Jeta, ¿eh? Y ahora Elizalde buscándolo a Mucio. La fuerza de Barto, cómo lo empuja y lo va moviendo a centímetros, ¿no? Porque además él hizo lo clásico, fue a sacar primero al hombre, después cuando quiso ir a la bocha, lo empujó y lo empujó el hombre de la Natividad, tanto que ahora la recupera la Natividad con Nachi Duplessis. Buena habilitación para ponerlo a correr a Barto Castañola, que tiene tres cuerpos atrás, recién llega el primero de la Dolfina. Y buen approach para ponerla dentro de las 30. Y está. Lo festejan acá en Cañuelas y en empieza Sudáfrica. A poner piel de gallina. Arranco con la piel de gallina y estamos en el cuarto. No, y eso es lo que tiene, ¿no? Todo lo de la Dolfina es mucho más forzado. El juego que tienen que hacer también implica un desgaste extra para los caballos y en determinado momento, si no llegaron a cambiar a tiempo, pasan estas cosas. La velocidad de los caballos de frescos de la Natividad hacen la diferencia. Y así se nos termina yendo el cuarto cháquer y se nos viene el descanso largo, pero hasta el momento un muy buen cierre de la Natividad que está ganando 9-5. Cuántas cosas para trabajar, ¿no? Ahora en este descanso para ver. Y sobre todo también vamos a comenzar a ver cómo se vienen después las repeticiones. Hay una invasión. Una invasión. ¿Qué es esto? Extraterrestres. Roda Polo. El otro día, el año pasado, me habían traído los Stormtroopers. Sí, pero ¿y hoy? No sé. Son los clones, la guerra de los clones. Estos son los clones de Javier Tanoira. Todos, mirá. No vi una cosa igual en mi vida. Mirá la cantidad que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50. Todos en ruedita. Sí, nosotros estamos viendo por ahora la tribuna de enfrente, ¿no? No y acá no, el palenque de la Natividad. El nos va a filmar un poco los sí, chicos está, de la ruedita, lo tenemos ¿no? acá. Estas son las famosas E-Wheel. Ah, mira. Jeta que no le pasen cerca con la E-Wheel. Y nosotros pasen tampoco, lejos. Porque no nos matamos de casualidad cuando vos probaste eso. Los chicos míos no saben el dominio que tienen de esto. Impresionante el dominio. Y mirá, hay todos los chicos con pantalones blancos y la remera de un equipo. Tucán, pedí los nombres y en 10, 15 años, este es del carril. ¿Cuántos están acá? Este con casco naranja me parece que es del carril. Bueno, dale. Ahí está Indalecio Pierre, mirá, el hijo de Gonza. El taqueo que van a agarrar, ¿no? Y la confianza. Imagínate. Bueno, y así estamos en los parciales, ¿no? A ver, el primero lo ganaba 3-1 Dolfina, casi 3-2 podemos decir, porque se cerró con el penal del lugar, con el que se abrió el segundo cháquer, que obviamente abrió ese segundo cháquer, y fue parcial otra vez 3-1, pero este caso para la Dolfina, por eso las cosas quedaban igualadas. Y estos últimos dos cháquer muy positivos, muy onda verde. Y le sacaron 4 goles de ventaja en la primera mitad, es un colchoncito más que interesante, sobre todo no en el tablero, sino en el juego. Jugó muy bien Natividad los últimos cháquers y la verdad que sacó la diferencia que creo que hubiera soñado, ¿no?
Bueno, ¿ven esto que tenemos aquí en pantalla? También lo tenemos a Javier Tanoira, que nos va a explicar cuál es el espíritu del road polo. Javier Tanoira, ¿en qué consiste esto del road polo? Bueno, esto hoy es más que nada el embrión de un deporte futuro al cual le vemos un montón de potencial. Se trata de una actividad, un juego por ahora, que los chicos descubrieron ahora unos 3, 4 años. Fueron los hijos de los profesionales de alto handicap en Estados Unidos. Creo que el Poroto Cambiazo, según me dijeron, fue el primero en subirse a una y empezar a taquear. Así que podría considerarse por ahí el inventor de todo esto. Después lo fueron siguiendo los chicos y nosotros vimos un potencial enorme, sobre todo como complemento para el polo, para un montón de jugadores que pueden mejorar y que pueden perfeccionarse y adquirir más habilidades, y también para un montón de chicos y de grandes que son periféricos al polo y por un motivo u otro no terminan jugando. Así que estamos en una etapa por ahí de validar reglas, validar las dimensiones del campo de juego, el tipo de pelota. Es muy entretenido para jugarlo, muy ágil, muy dinámico. Pero sobre todo, y por ahí aprovecho este momento que me están dando para concientizar del tema de la seguridad, porque parecen inofensivas las rueditas y no lo son. O sea, bien usadas revisten poco peligro, pero mal usadas pueden ser peligrosas. Entonces, sé que están entrando un montón de ruedas a Argentina y en el mundo están comprando un montón de ruedas para jugar al polo. Quiero ser bien claro en que tengan cuidado los padres con los hijos, que anden con el equipamiento indicado y, bueno, sobre todo eso, tratar de ser muy cuidadosos. Y, bueno, y nada más. El otro es agradecer a la Asociación Argentina de Polo esta oportunidad que nos están dando para mostrarlo al mundo. A todos los lugares donde el Roda Polo vaya, el primer invitado va a ser la Asociación de Polo del país, porque nos parece que esto, si está en manos de la gente del polo, va a ser muy beneficioso para todos. Gracias, Javier. Bueno, está allí Javier Tanoira. Mientras, muy cerquita de la tribuna de las plateas, ahí en tres camionetas, mirá, están. Son las chicas de Argentina, Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Están haciendo este desfile tan particular después de lo que ha sido el Mundial Femenino. Bueno, ya, las rueditas, estoy de acuerdo que es complemento, porque ojo que te puede sacar gente también en cuanto al chico que no deje los caballos. Yo creo que está bueno que los chicos jueguen al polo y después para agarrar taqueo las usen. Por eso, las dos cosas. El drama que yo veo es que la están agarrando con una irresponsabilidad a veces. Por eso hablaba y Javier. Andan a 50 kilómetros. La más ligera, 50 kilómetros por hora. Casco, o sea, sí, es o un sí. ciclomotor. Casco, codera y arriba del pasto. Claro, nunca. No se les ocurra arriba del asfalto porque el golpe puede ser tremendo. Copa de, tremendo, lo que se viene, me corrijo acá, es Copa de las Naciones Femenina. Que además vamos a tener definiciones este domingo de la President Cup. La President Cup se juega mañana, la definición es acá en la cancha 1 y 2 de Palermo. Para los que se quieran tremendo acercar torneo. Desde temprano. A las 11 el repechaje y a partir de las 14 horas la President Cup. Listo, ya, pero a las 11, la invitación que te hacemos con el Tucán es, como vos sos de trasnochar, sos un tipo con mucha noche, quédate allá en Rodríguez, tranquilo, nosotros venimos con el Tucán porque se ofreció humildemente también. ¿Cuándo? ¿Y hacemos el repechaje mañana? No, me parece que no. ¿Me dejaron afuera? Para él, ¿eh? Ah, ¿me dejan afuera? Yo pensé que éramos los tres. Mañana a 11 de la mañana, sí, partido Tucán. Por el repechaje, el octavo de Palermo. Alegría frente al ganador de la Cámara. 11 menos 5 el equipo de Lirenita. Buen momento para repasar números, ¿no? De lo que nos han dejado los primeros cuatro Chuckers después de este 9-5 con la Natividad y la Dolfina. Mirá lo que es la diferencia abismal que le sacó en throwings. 10 de 14 ganó la Natividad. Muy pocas faltas, dijimos. Dos cometió la Natividad, casi ninguna. 4 la Dolfina, que la pagó cara en 3 de ellas, que fueron gol. Además metió el córner. Cambiazo metió el penal del lugar sobre el tablero, el único penal al arco que tuvo.
10 tiros al arco en la actividad, un volumen de juego realmente muy, muy grande, con un 50% de efectividad. Varios de esos tiros fueron de muy, muy lejos. 6 tiros al arco para la Delfina, 4 goles, 9-5 el parcial, una diferencia en la cual la Natividad debe estar contenta de haber sacado este colchoncito de goles. Sí, un partido que va rápido de alguna manera, en modo verde. Sí. Y no hemos hablado mucho de los árbitros, o sea, sí, que sí. Significa que están haciendo un buen trabajo. Están también haciendo un buen trabajo, pero los jugadores están haciendo también un buen trabajo. Sí. Muy pocos fouls. Podemos discutir uno o dos que pueden haberse cobrado o no, pero la verdad que impecable el trabajo de los referees y de los jugadores que permiten que el juego sea abierto y rápido, a pesar de que el equipo de Cañuelas trata de alguna manera demorar el juego. ¿Cuál de los dos? Porque los dos? Nos va a llamar. Camino 80, yo hablo claro, del de lado verde o del lado azul. Hasta hoy podemos decir que el equipo de Cañuelas sigue siendo de la Delfina. Claro. Ahora, sí. Dentro de un rato no sé. Increíblemente que dos equipos de Cañuelas jueguen la final de Palermo es un caso histórico. Aparte también, vecinos, ¿no? Vecinos, ¿no? Enfrente. Del otro lado del Camino 80, ¿cómo es? El Camino 80 están ahí la entrada. Aprendí, para la derecha. Cada la vez Delfina. Que agarro el asfalto ese me acuerdo claro. De vos y tus enseñanzas. Y para la izquierda la Natividad. La gente de la municipalidad está más y que recuerden feliz. Cómo se armó este equipo de Natividad. Duplessis, que estaba jugando en la Delfina 2, sí, en vez de entrar a la derecha, se fue para la izquierda. Se fue a la Natividad. Exacto, y bueno, creó este equipo. En General Rodríguez, en la calle Tanoira, hay también mucho tráfico. Muchísimo. Que se pasa para un lado y para el otro. ¿No? Una locura ese sector. Ahora, General Cañuelas apoya mucho el polo. Esperemos que General Rodríguez empiece a apoyar también, ¿no? Que haga lo mismo que hacen. Y estaría bueno que nos empiecen a apoyar, de a poquito. Se nos viene el quinto chaker y también comienza a confirmarse un poco las listas, ¿no? Porque hasta el cuarto estaban armadas. Tenemos caballos por el lado de... Ah, repasemos primero, miren. Vamos a ver el último gol, cómo cerraba el chaker anterior. Un muñecazo descomunal de Duplessis, una agarrada de acá de memoria. Cogotazo y cómo pasó Barto al vacío, sin marca. Sabiendo que tenía tiempo, había hecho un approach formidable, la dejó en la puerta del arco y acá parecía que le iba a tocar nada de eso. Swing completo para este Zinedine Zidane que tiene Natividad el día de hoy. Obviamente, Dolphy que llegaba al palenque, decía, a ver muchachos, ¿qué cosas tenemos que ajustar? Esta película él ya la vivió 25 veces. 25 veces finales. En 29 participaciones. Claro, porque falló nada más que en el 93, que no jugó el abierto. Después, y por el otro, Lolo, perdón, Lolo sigue con la herradura. Sigue con la herradura en la mano, obvio. Sí, mirá, ahí está, mirá. La herradura en la mano izquierda y el taco. Y está nervioso, pero por dentro debe estar contento, ¿no? La verdad que los chicos arrancaron jugando muy bien este partido. Como el patio de su casa. La gente de Champa 84 me pregunta una y otra vez si va a haber algún cambio en alguno de los equipos o algo, Tucán. Bueno, es que mucha gente le divierte ese tema, pero ¿por qué? Lo que pasa es que en la final del abierto es esa sensación de que bueno, está la final y se nos va la temporada también, claro, ¿no? Sí, y ya están pensando en el 2022. No nos van a poder escuchar, Tucán. ¿Cómo hacemos después del lunes? Las redes sociales de ESPN. Ah, las redes sociales. Claro. Ok. Ahí les vamos diciendo los equipos, pero sinceramente oficial no hay nada y me parece que estando estos dos equipos en el campo de juego es, hasta te diría, casi una falta de respeto para ellos, ¿no? Porque rumores hay un montón, lo sabemos. Pero verdad, cerrado, nada. Vamos a la caballada de Natividad que ya me mandó Bill Buchanan en la lista. Bien, acá está terminada la lista para el quinto chaker únicamente. No me pregunten mucho más porque más fruta que Tucán con los equipos. Galaxia para el Geta, Polito arriba de Anaí Sur, Maru. Fina Osaka para Barto, el Overo. Benita para Nachi Duplessis, un préstamo de Lucas Monteverde que debuta hoy, Yegua que jugó en la cámara. ¿Esa es la hija de la Cuarteto? Averiguame, había una Cuarteto el otro día que me dijeron que se la prestaba solo para la final de Palermo. Bueno, cruzamos toda la cancha. Por el lado de la Delfina, Pitu. Y les cuento los caballos, aquí al lado de Diego Cábana, de Poroto Cambiazo y también de Jeco Taranco. Adolfo Cambiazo, arriba de Oro Canita Voladora, más Claudia para Fran Elizalde, Jive para el Peloné de Stirling y Alemucio con Del May Tequila. Está bien que hace calor, ¿no? Pero el descanso este no fue un poco más largo de lo... Lo que pasa es que estaban las camionetas sí, dando la vuelta. ¿No? Los Seawheel y las camionetas, mirá. Va uno con la bandera argentina, una con la americana y otra con la bandera inglesa, haciendo promoción de este Copa de las Américas. No, la Copa de las Naciones femenina. Perdón, femenina. Y
Ya hace calor, dejarlo refrescarse un poco, bajar un cambio. No, no. Ahora, ojo que esto no sea una bisagra en el partido, ¿no? Bueno, que es lo que yo por siempre eso, digo. Benja, eso, afuera están todos acostumbrados al halftime largo, sí. Pero acá no. No, eso quería decir, en Argentina no estamos acostumbrados a los halftime largos. Espero que, por beneficio del partido, lo que venimos viendo hasta ahora, no cambie el ritmo, ¿no? Y que cada equipo siga haciendo lo que es. Obviamente el que más tiene que ajustar sus cosas es el equipo de la Dolfina. Creo que los dos delanteros tienen que empezar a jugar un poco más. Están marcando o tratando de marcar, pero tienen capacidad para jugar un poco más. Hay que ver, todo ataque pase de alguna manera de la mano de Adolfito a Pelón o viceversa. Tiene que hacerlo jugar un poco más a sus compañeros el Adolfito en este momento. Y hay juego, quinto chácar en marcha, la recupera Natividad. Ah, Pelón que quería salir jugando. Elizalde, con cambiazo. Largo por las tablas, buscándolo otra vez a Pelón, el uruguayo que levantó la vista. Cogote desde ahí. Sí, es lo que busca. Complicado embocarla desde ahí, pero se tenía una fe bárbara Pelón. La bocha afuera, será salida. Tenía que cerrar la jugada. Está arriba de Jive, una de las mejores. Lleva una histórica en el palenque de Pelón Stirling. Cerrar la jugada, como dice Benja, ya te quedás posicionado en defensa y no hay posibilidad de contraataque. Se agacha a Barto porque la bocha le pasaba de aire y ya la tiene el Jeta. El toque opa, frente al tío. Opa, el y tío. Ahora, eso largo no se hace. Para buscarlo a Polito y a Barto. Rebote. Cambiazo. Mirá. Ahora el otro. Quedó, falta el respeto al tío. Quedó en medio de los dos sobrinos y le dijeron... Le birlaron la pelota. Sí, como si fuera Mac Pato y estos los... Libere, ¿no? Falta la palabra. Mirá la Jive como da marcha atrás. Tremenda la lluvia de Pelón. Mirá y se la afanó. Ah. Le devolvió la gentileza. Ahí está. ¿Te viste lo que la lluvia de Pelón? Mirá la marcha atrás que tiene, mirá. Impresionante, claro, Pelón. Si no vuelve a ganar. Claro. Después de la charla que tuvo con Buscano allá en Damblé. Y ahí está. Se ve que lo escuchó, mira cómo sale jugando. Mirá por dónde viene cambiazo, ¿no? Sí, pero agazapado. Lo que vemos siempre es que los jugadores de la Natividad siempre se posicionan en el mejor lugar, en defensa y en ataque, y le cierran todos los caminos a la Dolfina. Está defendiendo bien Natividad, ¿eh? Y otra vez, como en cámara lenta, ¿cómo no? Casi en cámara lenta, pero busca a la Dolfina tratar de recuperar y armar una jugada en ataque. Pero doble marca para él, ¿eh? Nachi Duplessis. Que la recupera, Barto Castañola. Y acá está, a meterle ritmo, dicen los verdes. Y a correr lo ponen a Barto. Y Barto de primera, lo busca otra vez a Nachi Duplessis. Ay, no me diga que lo encontró. Y ahí está. Y Nachi que le tira. Bien, ¿no? Sí, el asunto un poco parado, ¿no? ¿Cómo tenés la distancia? Pero para mí está sí, mucho más posicionado antes. Revés, sí. Perfecto. ¿Lugar azul? Sí. Era ver qué tenía posición de pelota, ¿no? Me parece que la pelota no había llegado a Cambiazo. Cambiazo hacía una pausa, debía entrar de revés el sudafricano. Yo hubiera cobrado exactamente eso en un fallo difícil de cobrar. Pero para mí la falta fue del número 4 verde. Problema en la yegua de Polito Pérez. Sí. Y mirá la particularidad, los dos jueces del partido con yeguas vallas. Sí. Para darle un colorido extra en este día tan criollo. Está todo tan, pensado. ¿No? Todo pensado, decís vos. ¿Querés unos datos? Dame Juan datos. Carlitos Harriot sí. Tiene 42 torneos ganados de triple corona. 20 abiertos, 15 de Herlingham, 7 de Tortugas. Correcto. Adolfo Cambiazo tiene 17 abiertos argentinos, 13 de Herlingham, 9 de Tortugas. 39. ¿Quién es mejor? No, no la los comparemos. Disfrutémoslos, no los comparemos. No, si con el Lito dos no cracks. Juega más. Dos cracks. Y no jugaron en la misma época, así que es muy difícil. No se puede. No tengo dudas que se hubieran potenciado mutuamente. Uy, qué buena. Perdón, qué buena jugada rápida finalmente de la Dolfina. Y se vienen por el descuento. La tiene mucho. Uy, el cogote que no terminó tomando la comba que quería Ale. Hizo todo bien, ¿eh? Todo bien. Le robó una bocha de revés, le picó horrible, le agarró de vuelta con la caña. Tenía el cogote, un talento enorme, la mala mano derecha, uno de los jugadores más talentosos del planeta, Ale Mucio. No le pudo pegar el todo bien, pero ya encontró la fórmula de escurrirse a la defensa de Natividad.
Este chico es cosa seria lo que juega el sudafricano, Dámelo en mi equipo todos los días, Pasan todos. Polito, que la vio, dijo, esta es mía. Y ahora, largo. Oh. Mirá, mirá, qué largo. Qué pase. Qué para Filtrado. Castañola. Y ahora sí. Fijeta, que levanta la vista. Lo ve pasar a Polito. Se le abre también el sudafricano. Largo para buscarlo. A Barto y a Polito. Polito. Y justito, Justito. Y acá tengo mi pelea con Benja. Nuevamente. Estoy en el medio, por suerte. Sí. Porque yo necesito que el jugador que viene de punta o esté exactamente de punta, no parecido a estar de punta. Bien. Y ese es el derecho que te da la línea. La falta del otro día, que cobraron, que fue la única que sentimos con Benja, fue similar a esta. Sí, este, pero es border, ¿no? Sí. Porque vos vas a contramano de la jugada. Para ir a contramano de la jugada, o estás exactamente de punta o creas peligro, para mí. Te diría que esta es distinta, Martín, y fíjate que van los dos, volcando los dos. Sí, no, pero el que dobla a la derecha es por ahí es al doblar. Por ahí Barto, si pegaba Bax a Fava. Por ahí sí. Bueno, por ahí sí, ponemos pero al doblar queda en evidencia doblar, totalmente. Sí. Sí, al doblar tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Bueno. Soy flexible. Por suerte no tuve que interceder. Las interpretaciones, y eso es lo que tiene el reglamento del polo, que muchas veces no es tan claro. Y hay que ponerse de acuerdo a ver de qué manera se cobra. Eso es una regla que tiene que ponerse de acuerdo finalmente. Quien va a contramano de la jugada generalmente crea peligro. Qué bueno está el cartel con la lista de caballos. ¿Tirón de oreja a la gente de ahí que maneja el palenque de Natividad, el empleado tuyo? Fue ¿no? muy feo el comentario fue que medio... hizo. La verdad que le vamos a empezar a hacer preguntas complicadas. Para No. Yo dije que mandaba fruta porque no sabe todavía cómo viene, igual que los chacos. No fue lo que dijiste. Uy, mira cómo va Polito, agarrete. Si le preguntás ahora cómo van a hacer los equipos, no vas a ver. Es como que le preguntes ahora en qué van a entrar en el sexto. Epa. Va por más, ¿eh? Sí, redobla. O no quieren entender. Yo sí sé los cambios. Marcando la cancha. Mientras la recupera la Dolfina. Parecía que quedaban dos contra uno, pero Duplessis estaba allí para recuperarla. Otra vez. Ay, el toque se la quisieron dejar a Pelón y la recupera la Natividad. Y lo buscan al Geta Castañola. Y va. Y está. Después de un largo rato en este quinto Chaker donde no aparecían los goles. ¿Quién golpea primero? Natividad. ¿Cómo juega este chico al polo? Es descomunal. Lo neto que le pega, lo claro, el tiro justo, la distancia, la dirección, absolutamente todo. Había pasado casi 5 minutos sin goles. Frotó la lámpara de vuelta, hizo un approach descomunal. Abrió la cara el taco. Nuevo tanto, diferencia máxima en el partido. 5 goles en favor de Natividad. Primer gol del Geta de jugada, los demás fueron todos de penal. Y ahora buena salida del throwing y otra vez se viene Barto, por eso acelera y acelera allí del pelón tratando de trabarlo. Se viene Barto, la tenía de revés, pasan todos. ¿Va a llegar el Geta? No, cambiazo. Primero, sacándolo al sobrino y ahora disputándola con Polito. 3 contra 1, Gala. Pero, sí, ahí está, largo. El sudafricano que dice, a ver si puedo cerrar la puerta. Acá busca desplazarlo. Cambiazo que lo quiere buscar de primera a Mucio. Pero mirá, Natividad, cómo se fue rearmando. Más allá que esto termine en gol o no, No, Natividad es una muralla lo que han formado ahí. Son muy pocos, 5 goles en 5 chaques para este equipo de Natividad. Y la yegua está en cámara lenta, la de Fran Elizalde. Alejandro le queda un poquito corto. Pelón para... perdón, Polito para levantar. Ahí lo buscaba el Geta. Duplessis. Cambiazo ahora. De vuelta la lleva el cambiazo. Lo toca innecesariamente. ¿Te parece que está de cancha? Sí. Media cancha. Qué vuelta pegó la lleva de cambiazo. Sí, la vuelta recién. Impresionante. Pero innecesario el toque. Vamos. Cuartetera 06 de vuelta. Esperamos acá... Y la vuelta origami. La vuelta en el arco fue extraordinaria. Ya la vuelta en el arco fue descomunal. Pero uno se llama Gete Origami, que es una hija del Líbano. A ver, el ayudante tuyo, Tucán, tus empleados, el de la Dolfina, si no puede decirle el nombre de la yegua. Por favor, el nombre de la yegua. Manejalo vos. Ese palenque de la Dolfina. Palenque de la Dolfina. A Pitu, ¿verdad? Estamos en espera del. ¿Quién me preguntaban, perdón? La yegua de cambiazo.
Sí, espérate, bajate. Está ahora montado, por favor. Ahí te la averiguó. Se mareó Tucán, perdón, Hay problemita, sí, en la cegua de... Del Jetta, correcto. Sí, creo que tuvimos un par de minutos a mucho ritmo, velocidad, y los caballos lo sintieron. ¿Se juega la velocidad que quiere Natividad o que la que quiere la Dolfina? Yo te diría que hasta ahora es la Natividad 95%. Coincidimos plenamente. Está bueno que hagan un poquito de tiempo, si no se nos va muy rápido el partido. Gente, perdón, a ver, el otro día me quedé mirando el partido que definí ahí, a ver si permanecía en Palermo o no Chapa o Alegría o cuál iba el repechaje. Y cambiaron de caballo, estaba pensando, Federico Davas, por la mitad de la cancha. Y cuando quiso ingresar, los jueces le dijeron no, lo hicieron ir hasta la punta y entrar por el palenque. No, pues tenés que pedir permiso para que tu yegua esté lesionada y por ahí no te puedes ir porque querés y cambiar en la mitad. ¿Con permiso de los jueces sí? Sí, sin permiso en las esquinas, creo donde que en está ese marcado. Partido le habían dado tiempo para cambiar a todos y él cambió y después fue a cambiar de vuelta. Ahí se y generó ahí fue el problema. Sí. Está bien. En un momento te cobraban 30 yardas en contra. No, yo para entenderlo un poco mejor. Yo jugué una final de la cámara que le cobraron 30 en contra a Juan Harriot. Largo cambiazo para buscarlo a Fran Elizalde, lo pone a trabajar. Bien, le va a quedar a Fran, que bloqueaba el Valhander. Mirá cómo lo empuja para la tabla. Y ahora le queda de revés otra vez a Barto, apretado contra la línea de fondo y también con el reloj Natividad que lo quiere sacar de ahí. ¿Cómo le cuesta meter goles a Dolfina? ¿No? Está complicadísimo con el rival y con la diferencia que le sacaron. A ver si puede descontar uno. Le queda cambiazo. Liberé verde, le dijeron. Y Dolfi que le tira al arco la bocha. ¿Qué pasa? ¡Oh! Finalmente aparece por ahí Fran Elizalde. Bien por el de Intendente Alvear. Que dice, vamos muchachos, quedémonos, metámonos en partido, que se nos viene la recta final. ¿Cómo le costó, Un pulmón, un chagger y pico para poder desclavar el 5. Un tiro magistral de cambiazo. Un centro a la olla. Lo paró muy bien Alemucio. Parecía que se la sacaban, pero apareció cuando no Fran Elizalde para darle una mano y meter un tanto importantísimo. Parcial de 1 iguales finalmente. Entonces estamos 10-6. Fran Elizalde era el único que no había convertido. Ahora sí convirtieron los 8 jugadores. Y arriba del Ablock Fula, ¿no? Tercera vez que la juega en 5 Chakers. Nos llegó a que le está dando muchas soluciones en esta final tan, tan disputada. Arriba del clon B03 de la cuartetera estaba Adolfo Cambiazo. Qué vuelta le pegó. Descomunal la vuelta que pegó la yegua de Cambiazo. En el arco y en las tablas. Y ahora si sos el Lolo, ¿qué le decís, Benja? Sigan así, no cambien nada. Sí, que no se enganchen. Ahí medio como que quisieron engancharse con que era foul, ¿no? Una pequeña discusión, pero creo que tienen que seguir en la que vienen hasta ahora, clarísimo. Hacer su juego tranquilo, con paciencia, a pegar de primera y a apretar. Finalmente estaba pensando, 3-1 fue el primer checker, 4 iguales el segundo, así buen parcial decíamos para la Dolfina. Y este finalmente, si bien lo empatan en 1, termina siendo un buen parcial otra vez para la Dolfina, porque venía de 2 checkers en los cuales había terminado abajo en el marcador. Pero entramos en la recta final y llevan 4 de diferencia. Aprovechamos y vamos, palenque de la Natividad. ¿Tenemos caballos confirmados para el sexto checker? Tenemos caballos solo sexto, ¿eh? Mega tenista para el Jetta, Polito arriba de Monkey Puzzle, Open Easy Game para Barto, Open Arabia el préstamo de Polito para Nachi Duplessis. Préstamo de Jorge Bleden, ¿no? La mega tenista, préstamo para Jetta Castañola, Meguito Polito. El Jetta sale arriba de mega tenista. Y por el lado de la Dolfina. Tenemos a Adolfo Cambiazo con Dolfina Roxy, Uría Amazona para Fran Elizalde, Irenita Feria para el Pelón Stirling y Dolfina Cora para Alejandro Mucio. Impresionante la cantidad de gente que nos está siguiendo en 10 pie en polo. Estamos a punto de llegar a 70.000 seguidores. ¡Wow! ¿Y sabés lo que hay ahí? Pilar Patagonia, este restaurante que podés ver el partido en vivo.
está la propaganda justamente en esa aplicación. Si querés entrar, ahí está la indicación para ir a comer y verte un buen partido de polo por Star Plus. Me arrancó el Instagram. Hay juego. Sexto checker en marcha. Bonito que lo sacaba. ¿Cómo está el Instagram a full, eh? Uy, qué tiro bárbaro. Iba a decir este bien jugador. Por pelón y mejor todavía por Nachi Duplessis. Que además lo Wickel se la gana de revés. ¡Ay, ay, 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 ay! La luchó. Lo que es, la fue a pelear tanto que finalmente terminó forzando el tiro. Pero la verdad que media jugada, el cogote para atrás, extraordinario de Duplessis, que bien le ganó la pulseada Polito Piedra. ¿Está arriba de qué me dijiste? Polito está arriba de Monkey Puzzle. Qué fuerza tiene, la lleva esta pura sangre de carrera. Mirá, lindo back pegaba a Barto desde ahí. ¡Ay! Y lo atraparon allí a Algeta. Yo no la veo la línea. Vamos con la tuya. Perfecto. Vamos para las 60 yardas azul, ¿te parece? Negro, ¿la querés ver? ¿Querés chequearla, negro? Chequeala, negro. Van a chequear una vez más, una jugada muy finita, ¿no? Sí, cambio pero de línea en un rebote. Era foul. Era línea de cambiazo. Es lo que le dije, toda la bocha que quede por ahí va a terminar siendo de cambiazo y creo que esta no es la excepción. Bueno, los jueces entonces que van a chequear la jugada, a ver si había principalmente distancia o no, ¿no? Para que el Geta. Yo creo que si tenía la línea o no, y me da la impresión que le van a cobrar falta, pero me parece más cerca de la mitad de la cancha. Saludos de Chile, de Colombia, de todos lados. Arrancó mi Instagram finalmente. Mucha gente en Palermo y obviamente colapsa las redes sociales, ¿no? Preguntan por el Rolinga, sigue en Inglaterra, no volvió más para Argentina, algún fanático de ahí. Ahí está la jugada, mira. Veremos la jugada, ves el rebote y la línea que la agarra cambiazo, ¿no? Dale, pongo yo, Dale. A Fede Villasoro, que se está recuperando, no pudo venir a la final de hoy. Pancho Planella de Chile, que es el capitán, que iba a enfrentar al equipo de uruguayos antes de caerse el avión. Claro. También están viendo todos allá. A Temi Willington, a Pedrito Falabella. Pedro ya debe estar corriendo los 100 metros llanos, ¿no? Porque venía muy bien con la recuperación. Gracias, capitán. Creo que ya no usa más las muletas. Bueno, primer 60, primer penal largo, podemos, en realidad, a ver, segundo penal que tiene la Dolfina. Tuvo un lugar ahí al lado, la bocha era en el golf, diríamos, dada. Y acá, mirá, lo que tarda en tirar su primer penal al arco. 60, ¿no? Cambiazo en el aire, Polito que quería, llega. ¡Ay! Le bloquean el tiro. Corner. Así a Corner, me parece, ¿no? A Mucio. Yo creo que le toca el taco a Duplessis. Vamos a ver qué definen. Está muy cerquita de la jugada. Cambiazo. Mira, dieron saque de arco. Salida. Duplessis que está sacando muy largo, fíjate. Y pelón, sabe que es el momento. Sí, sí. El momento del partido es este, ¿no? Tratar de dar vuelta a esta historia. Se viene Elizalde. Frank Zafo. Bien por Francisco Elizalde. Qué justo, ¿no? Sí. Está de falta, pero no lo dejan respirar a cambiazo. Mirá lo que es la espadeada. No lo dejan pensar. Y acá Duplessis. Largo dice. Y ahora la voy a pelear yo mismo. Contra Ale Mucio. Hacia las tablas. O sea, afuera. ¿Cómo zafó? Y Barto contra el tío. Y sigue Barto. Qué fuerza. Ya Elizalde con doble marca encima. Camilo que la saca para donde está Guille Villanueva. Sí, sobrino. Y otra vez Cambiazo que la recupera. Ojo, se le puede ir solo por acá a Pelón y más abierto Ale Mucio. Ah, cambió eso que pasaba y va a quedar mano a mano acá el Geta. Queda una vueltita, una gentileza, ¿no? Mirá, ya vuelve toda la Dolfina. Largo para buscarlo a Barto. Qué lindo pase. Y se viene Barto. ¡Ah, qué golazo! ¡Qué golazo! Marcalo, márquenlo ahí en el móvil. ¡Qué golazo! Tiene que estar en el compacto de Sport Center. El mejor gol de partido. Lejos. Sin lugar a dudas, ¿no? La de Zidane con la pelota en el aire pegando el silbazo. La de la Champions.
porque además es muy buena la habilitación. Tremenda la jugada. Pase que le pone. La dobló, se la puso en el botín, la tuvo que empujar. Golazo de Barto Castañola. Golazo de la Natividad. ¿Qué pasó? Estamos esperando por tiempo el 3 azul y el 1 azul. Y el aplauso del público. Capitán, el aplauso, por favor, abajo. La gente está enloquecida. Es la final soñada. Volvemos, Benja, es cuando... Cuando se puede, se juega al ritmo de la Natividad y hace daño. Y a la Dolfina en su ritmo le cuesta marcar. Sí, la Dolfina en su ritmo le cuesta porque la Natividad cierra muy bien los caminos, entonces no se lo hace nada fácil. Y aparte sabe que cualquier contraataque, o sea, de ese ataque de la Dolfina, un backhander que levantó Camilo por allá, sí. O sea, fue tremendo porque ya pasó todo el equipo de la Natividad de ataque en un segundo. Y quedó de espaldas otra vez el equipo de la Dolfina. Y le está costando, gracias, muchísimo esas transiciones a la Dolfina. Necesitamos llegar a los 70.000 seguidores en ESPN Polo. Así que a todos ESPN Polo en Instagram 918. Nos siguen. Y entre los que nos sigan vamos a sortear un sobrebarazaje. La remera de Chocán jugando en la 1 de Palermo. Exacto, sí. Y si yo llego a 6.000, Chocán 13 en Instagram, regalo mi remera de Centauros. Dale. ¿Querés Tucán? Tucán Pereira, yo regalo. Chochan 13, no te olvides. Ah, Lemucio. Ya. Elizalde. Y se viene más atrás Pelón. Otra vez a Lemucio. Y otra vez Natividad que cierra los caminos del gol de la Dolfina. Pero a ver si pueden hacer progresar esta jugada. ¿Cómo los atajan? Grito y grito, pero los atajan. Está otra vez. Uy, uy. Mega proboleta, mirá. Llega Pelón. La tiene Elizalde. Y lo busca Cambiaso. Pero le espera Polito. Otra vez. Ah, mirá, el camino. Desafortunado. Sí, y se viene. Acá, Si pega, pasó el Barto. Y ahí está, largo y lo pone a correr otra vez. El menor al mayor. El Geta a Barto Castañola. Y lo sigue Pelón. Tanto que lo hizo perder la bocha. Y ahora Mucio que se la deja Cambiaso porque veía que se venía. Se viene Adolfito. Lo buscaba otra vez a Ale. No, pero qué animal. Donde puso el caballo era exactamente donde iba la bocha. Otro tiro, mirá, y fortísimo y largo, otra vez para Barto. A lo quería primerear, así a sí, Pelón. Qué buena está la cancha y qué buen referato el día de hoy. Dos cosas para realmente felicitar, ¿o no? Bien, felicitaciones a toda la familia Batro. Felicitaciones que mantiene la cancha y felicitaciones a los dos referees que están haciendo un partido tremendo. Elizalde. Lo tiene a Cambiaso, a ver. Y ahí la soltó. Pero la bocha que se va a terminar perdiendo afuera. Nos va caballo, a quedar un minuto, ¿no? 30 de este, claro, sexto chaker. Que cambien de caballo. Son 5 minutos que no paran. Y ahora se fueron los 4 de la Delfina. Todos, si cambio libre. Todos. Cambio libre. Mucho sí, criterio, ¿eh? Todo, y mucho criterio. Se ha avanzado crack. Mucho en el tema sanidad en los últimos años. Y esto es tener criterio. Lucero, porque no hay ninguno lastimado. Crack. Claro, digamos, no esperemos que se lastime uno. Aprovechen, cambien todo, le metieron mucho ritmo. El espectáculo va a ser mejor para todos. Este binomio me encanta. La verdad que ha tenido un abierto descomunal. Y esto es sentido común, que muchas veces falta. Puede ser un gran juez, pero tener poco sentido común. Esto es decir, muchachos, cambien los caballos. Están todos enloquecidos, el partido no paró. Creo que hubo 10 faltas en todo el partido. Entonces, demos la posibilidad de cambiar y estar todos con yegua nueva. Les paso otro dato. A ver. Jugador con más goles en finales. Es Adolfo Cambiaso con 213 goles. El segundo. Con los dos de hoy. Segundo, Juan Carlitos Harrell con 107. Sí. Y Facu Pires con 95. Facu Pires está tercero en esa... Así es. ¿Cuántas finales de Palermo jugó Facu Pires? 213 lo duplica prácticamente. ¿Eh? ¿Cuántas finales de Palermo jugó Facu Pires? Ya te lo averiguo. Ya, dame un segundo. Te maté. Tenés que agarrar el cuadernito, no, y darle para atrás. Sí, sí, para atrás. ¿Cómo te hago trabajar, Tucán? Fecha 3. Pero, viste, yo no te mando al frente como tus empleados. Sí, impresionante. Todo lo que le cuesta a Cambiaso, mirá todos los verdes que hay adelante, le tiene que tirar de ahí al arco. Le tiene que tirar de ahí al arco. Y ahí está, es lo que hace la bocha que pasa. Y es Cambiaso. Y tiene oficio, y tiene talento, y tiene 46 años, y sigue dando cátedra.
Totalmente de acuerdo. Lo que te dije, tenía que tirarle de ahí. Era una muralla de verdes, pero es cambiazo. Afiló el lápiz. Agarró el pincel de Pablo Maglione y le pegó el arco de una manera magnífica. No la pudo detener. El sudafricano, cuando hay una herradura tirada, por eso quien no está viendo, está Lemucio levantando una herradura en las 40 yardas. En dos segundos llegamos a 70.400, así que ya está, superado. Pasamos lejos. Y a ver, Chochán 13, fíjate. ¿Bajó a 4.300 del Chochán? No, te puedo creer. La mía bajó. Subió la de ESPN. Bajó un montón. Bah, ¿te puedo creer? ESPN, Chochán 13 bajó. Bajó un montón, sí. ESPN subió. Mucho. No te puedo creer. No me y se viene la Dolfina, que quiere seguir enganchado en la final. Se viene Ale Muyo a disputarla con Barto Castañola. Nachi Duple, sí. Mirá cómo va el hombre primero. Tocó la campana del Chaque. No se le arrima, la lleva a la tribuna. Pero pará, muchachos, con dos bochas no se puede jugar. No te puedo creer la mala suerte. Había dos bochas. Había una escondida al lado de la tabla. La tiraste vos, Gala. La tiró Tejano del Instagram. La cara de cambiazo. No nos puede. O sea, ¿viste cuando uno dice se alinearon los planetas? En este momento se están alineando para la natividad. En la mente del Lolo no solamente está la herradura, sino el recuerdo al Chalo. Dice, nos está acompañando. El tema es que lo único positivo para la Dolfina es que son 4 goles, ¿no? Y en un buen Chaker el séptimo, ojo, ¿no? No tiene que dormirse la natividad y tiene que aprovechar el próximo la Dolfina, ¿no? Venga. Sí, lo que pasa es que, bueno, ya van 2 Chakers que no se sacan ventaja, terminan empatados. Si bien parece que el equipo de la natividad sigue teniendo una ventaja de alguna manera en el juego, no ha podido concretar en el arco, ¿no? Y la Dolfina sabe que cada oportunidad que tiene vale oro, como esa de Adolfito recién, pero bueno, no ha tenido casi ninguna a lo largo de estos últimos 2 Chakers. Y bueno, es duro para la Dolfina en este momento y también para la natividad, que tiene que bancarse esto, ¿no? Decir, bueno, arranquemos de vuelta, que nos estamos quedando de alguna manera en manera de 3 goles. Y, no me salía la palabra, bienestar animal, de eso hablábamos con el criterio de los referees. Eso es lo que ha crecido y se ha mejorado mucho en estos años y se sigue trabajando. 11-7 están las cosas, estamos en la recta final, nos quedan 2 Chakers por jugarse. ¿Qué partido está armado y cuántas cosas tiene que hacer la Dolfina, ¿no? Pero primero vamos al palenque de la natividad. A ver, ¿tenemos caballos confirmados para este séptimo Chaker, Jero? Tenemos caballos confirmados. Lolo le decía, es ahora, chicos, es ahora. A ver si con esos caballos van con todo este Chaker. La tía Payana, linda nena, juega al Jeta, que la había jugado Polito en el tercero. Ahora correcto, la juega al Jeta. Sí. Pacúa Oliva, que les había comentado que es del Jeta, que es hija de Dolo, sí, para Polito. Tía Ramona para Barto. La hermana. Iván Cristal para Nachi Duplessis. ¿Y por el lado de la Dolfina? Por el lado de la Dolfina tenemos a Adolfo Cambiazo, que llegó a 1.065 goles en Palermo, arriba del clon B09 de la cuartetera, clon B07 de la cuartetera para Fran Elizalde, Irenita Arinosa para el pelón Stirling y Ale Muyo con Dolfina B06 Lapa. Impresionante, 3 clones en este Chaker, 3 clones, 2 de la cuartetera, 1 de la Lapa, Irenita Arinosa, una de las mejores yeguas que sacó la cría, la Irenita, la cría de los McDonald's en su vida, es el yeguón que sacó pelón. Yo creo que apuntan con todos los cañones a achicar esta diferencia y a llegar de la mejor manera al octavo Chaker, ¿no? Y le recuerdo a la gente que el primer clon en jugar en la Argentina fue en Hurlingham en el 2013, la Show Me. Todo listo, hay juego. Ahora. Dale. A formarse de nuevo. Si puedo tirar. Y ahí está, séptimo checker en marcha. Y la gana Barto Castañola. Barto hemos tenido hoy muy ofensivo, ¿eh? Y ahí está, le pega de primero al arco. ¡Ay! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! Justo llega Pelón para levantarla, para sacarla de acá, para dar vuelta la jugada y para que nazca la resurrección de la Dolfina en esta final. A ver. Va a haber que pasar de vuelta a los 4. Ahí la soltaron. Y acá aparece Camilo, el Jeta. Está con todas las luces prendidas, ¿eh? No es casualidad esto, que agarre todas las pelotas de punta y corte todos los avances
y ahora le pegue 100 yardas, un pase al taco. Uy, mirá, la agarró de punta. Oh. Bien por Ale Mucio. Ganó la bocha, la da vuelta. Y dice, vamos por acá, por el lado de Dorrego, cerquita de las tablas, con cambiazo. Viene la 0-9. Y ahí se acercó para disputarla, para darle juego otra vez a su compañero. ¡Bien! ¡Gol nomás! Dijimos, se viene la resurrección en este partido de la Dolfina y se encontraron los amigos de la década. Es que el sueño del pibe para Natividad era llegar al séptimo ganando por 4, pero las ideas de la Dolfina saben de esto, saben jugar séptimo y octavo. Irenita Arinosa, esta tremenda hija de cuarteto, en la elección de Pelón, la comodidad y un tiro quirúrgico del uruguayo para descontar y ponerse ahora a 3. Premiada en Tortuga, ¿no? Irenita Arinosa. Cambiazo y ahora lo pone a correr a Lemucio. Ahí queda 2-1. Se viene Ale. El toque y el gol para la Dolfina. Que arranque de Cháger para este lado del Camino 80. Mamita, lado derecho, doblabas con el guiño. Era todo para Natividad. Hace un rato, una velocidad, una intensidad. Pero fíjate cómo se levanta un equipo en una jugada. Pelón sacó un conejo de la galera. Del otro lado apareció la habilidad, el talento en la mano derecha de Ale Mucio. Y ahora las cosas están a 2. Y agarrate con el clima que se está viendo en Palermo. Sí, pero esas son las cosas que tienen jugadores distintos como Adolfito, Pelón. No le des 10 centímetros porque te cocinan. La verdad que Pelón arrancó la jugada que terminó después en gol de él. Sí. Atrás de mitad de cancha. Recién gana un throw y con un pase perfecto habilitó a 2 de sus compañeros que habían salido lanzados para adelante. La verdad que la claridad de esos jugadores es admirable. Porque el primer gol fue al ritmo Dolfina final 2021 y el segundo estilo Natividad. Le pagaron con la misma moneda a la Natividad. Primera vez que se distrajo Duplessis, ¿no? Que salió de la guarida, una salida del throwing y había 2 jugadores de la Dolfina cortado, porque sí. Venía Mucio y atrás venía Lizalde. Hola, bocha. Dando una mano en defensa, le queda Nachi Duplessis, no encontraba la bocha, ahora sí. Nachi la quiere sacar de primera, ay, no puede Lizalde, ahora sí, otra vez Ale Mucio, cómo ha ido creciendo el juego y la participación de Ale. Y este jugador, ¿no? Este fue el jugador más regular de toda la temporada en la Dolfina. Justo, lo traba. Tiraste un ancla. Allí, justito, apareció Camilo. El gesta para trabarle el taco, para dificultarle el tiro. Y mirá, y ahora saca la habilitación para sus compañeros. Pero bien, positiva jugada para la Natividad. Porque recuperaron la bocha y cerraron rápido la jugada. No, y le están tirando al arco y están atacando de vuelta. Porque fueron 2 baldazos a fría, ¿no? Hacía rato que la Dolfina no metía 2 goles en 40 segundos. Seguido, sí. Seguido están una ráfaga. Sin embargo, reaccionaron bien. Siguen atacando, siguen tirándole al arco. Un partido cerrado que por ahora... Resultado incierto. Sí. 100% incierto. Sí, creo que de alguna forma Pelón en esa yegua, esa combinación funcionó espectacular. Vamos a ver el último gol ahí de Ale Mucio. Pero como venía diciendo, se hizo dueño del partido Pelón en estos 3-4 minutos de este Cháger. Y fueron la diferencia que hasta ahora pudo recuperar. Y eso es una gran noticia para la Dolfina, ¿no? Que se adueñe Pelón. Es una notición para la Dolfina. Doble marca sobre Pelón. La recupera Polito Pérez. Polito, que recordemos, está jugando su sexta final de Palermo. Una con Alegría, las otras 5 con Elertina. Primera con Natividad. Ay, le erró. Cambiazo, se venía. Atraparon. Y va, sí. Y el gol de Barto. Y mira, ahí está de primera. Ah, salió un poquito más hacia la posición. Siga. Ahí está Barto, la ganó de revés. ¡Qué guapo! ¡Impresionante! Dijo, en Palermo y en Cañuelas, el más guapo soy yo. ¡Qué animal! ¡Qué fuerza! ¡Qué potencia! Entre él y la yegua para ganar una jugada que parecía muerta.
para ganar la pulseada, para meter el taco de revés y para meter un gol con la bocha, quema a esta altura del partido. Estamos cerrando el séptimo cháquer. Hay que meter un gol en la cancha 1 de Palermo. ¿Y cómo quinto lo gol del Barto? ¿O no? Y sí. Y, sí, y se viene Barto otra vez. Buena salida del Trowin. El Genta para sacarle la marca de atrás. Se viene el mayor y ahí está. Está. Juegue. Y no dejes nunca de jugar así. Actividad. No, es bien difícil. No. ¿Cómo lo dije antes? No dijiste nada. ¿Qué? MVP de este partido, Barto Castañeda, sí. Lo digo yo. No, y vos tenés que regalar la remera cuando jugaste en Palermo. ¿Dónde firmo? Impresionante lo que jugó este chiquito en 45. Casi te diría que le dio una mano enorme para levantar la copa. Y ahí bueno, tenés los 4 goles, ¿no? Las ganas y la convicción que tienen los 4 jugadores de la natividad, ¿no? Esto es lo que vinimos a hacer, esto es lo que tenemos que hacer y lo hacen. Y ahora, Alemucio, que la traía casi del más allá, Cambiaso, que dice, tratemos de asegurar esta jugada. Si no, se nos escapa definitivamente el partido, porque entramos a jugar prácticamente el último minuto de este séptimo y penúltimo cháquer. Y va, cambias otra vez. Y va Dolfi frotando la lámpara. Y viene Dolfi, la pone adelante, le tira de revés, un rebote en el camino. ¿Quién está? El joven Maravilla. El joven Maravilla es descomunal lo que ha jugado hoy también. Y a la pelota que queda de la jugada. Otra vez Camilo que la gana. Y Camilo que se viene haciendo 45 toques. Pero todo eso para evitar que le traben el taco, no porque quiera. Hipólito, ahora hay que trabajar, laburo, hay que ponerse el overol. Acá lo tengo. Y lo busco otra vez al Geta. Y el Geta que dice, tomá, Nachi Duplessis. Iba al arco. Por eso tiene que acelerar y llegar sobre esa bocha a sacarla a la Dolfina. Ahí se va fuera. Sobre 10 segundos finales tiro al arco. De este cháquer. La saca afuera. Y va a sonar la campana y se va a terminar el cháquer. Pues tiene que tocar silbato. ¿O no? No. No hay silbato. Ahí está. 8 segundos. 13-9. Así, finalmente se nos va este séptimo cháquer. Muy positivo para la natividad que acaricia esta copa aquí en Palermo. Y qué cháquer, ¿no? De 11 a 9 a 13 a 9. Estuvo, ¿no? Ahí se acercó bastante la Dolfina, pero... El cháquer fue 2 a 2, ¿no? Sí. De 10 a 6. De 11-7 a 11-9 y ahora 13-9. Exacto. 2-2. Empate en los últimos 3 cháquers. Y el empate que es negocio para la natividad, ¿no? Lo dije hace un rato. No está tan claro para la natividad las veces que tira el arco y no mete los goles, pero... Parece que sigue dominando el partido, pero la Dolfina ha vuelto a entrar en el partido. Ha sacado provecho de las pocas que tuvo. Le costó más eso a la natividad, pero bueno, cerró este cháquer de muy buena manera. Tenemos un final súper abierto, 4 goles. Es un buen colchón, pero... A no relajarse porque casi lo sufre hace un ratito cuando Dolfina metió 2 seguidos. Así en goles se cerraba el cháquer que pasó. Ahí está. Barto, además muy buena la salida del throwing también. Míralo, pero el gol anterior. Míralo, la herradura, el festejo, la alegría que debe tener. La remera, todo. La remera la misma. Sí, obvio. La misma, repetimos todos los domingos y también la trajimos el sábado. Ahora, vos sabés la alegría de ese tipo, haber ganado el abierto, haber llegado a 10 goles con todo lo que le costó. Oh. Y hoy disfrutar de los dos hijos, que no juegan 10 goles, juegan 11. O sea, sí. No, ya no hay hándicap para en el tablero tienen 9 cada uno, porque también se viene el cambio, la modificación de hándicap. Clarísimo que van a jugar 10 goles los dos. Te diría que si este equipo no llega a 40, le pegan el palo. Hoy, la verdad, que Duplessis, Polito y los dos Castañeda jugaron 10 goles. Porque además, ¿qué haces con un equipo? No, en un momento te las confirmamos, porque todavía veo que están haciendo algunos cambios, los vamos a dejar trabajar un ratito más a los chicos. Digo, porque además de confirmar este resultado, final título en Hurlingham,
por ahí metes título acá y te quedaste con la subsidiaria en Tortugas. Pero vamos al palenque de Natividad con Jero Llorente. Bueno, acá en el palenque de Natividad se ensilló todo, se usaron todas las monturas, pero así es como van a salir. Federica para el Geta, Monkey Puzzle para Polito, Loblox Drogba para Barto y Chalo Tigresa para Nachi Duplessis. El Lolo le dijo al Geta, se lo metés, ¿no? Porque ahora arranca con un tiro directo al arco. Sí. Dale que se lo metés, le dijo. Cruzamos toda la cancha. Por el lado de la Dolfina, Pitu. Por el lado de la Dolfina tenemos a Adolfo Cambiazo, arriba del clon B06 de la cuartetera. Van Carisma para Fran Elizalde, J5 Arc convenida para el pelón Stirling. Y Ale Mucio está saliendo en Más Aqua Dance. Qué lista, ¿no? Qué raro verlo a Geta arriba de la Federica. Obviamente iba a elegir a Drogba, la mejor yegua de seguro de Barto Castañora. Esta tremenda yegua de la familia Hambury. Y una lista tremenda de un lado y del otro. Aqua Dance, la yegua crack de Diego Cábana. Préstamo, obviamente, hoy a Ale Mucio. Y un penal que puede ser una bisagra en el partido, en caso de convertirlo, cosa que es difícil. La ferretería del Chochán está full. Ha metido bisagras esta temporada, han salido. Impresionante, lo que vendiste bisagras este año. Sí, como huevo de Pascua en Semana Santa. Sí, sí, ahí va. Este tiro puede ser para definir el abierto. Barto. Y lo tira Barto. Va Barto. Ay, le pegó como Chochán. Es más parecido a vos, Tucán. Y se viene la contra, Mira cómo corre la lluvia de Polito Pérez. La Maki Pase es un avión. Tres cháker en la final de Herling. Y mirá cómo pasó la Federica. ¿Está? Pone entre el tío. Cambiazo amagaba a tirar a Valcante, se la quiere jugar frente a Nachi Duplessis. Duplessis no lo respeta nada. Es Cambiazo un me parece a mí. Un mosquito pesado. Una pesadilla, ¿no? Para Cambiazo. Y le conviene esto a la Natividad, ¿no? Obvio, por el reloj ganan por cuatro. Lo que no le conviene es que vengan de a varios. Otra vez, Duplessis que alcanzaba, que iba a trabar así. Sin embargo, se viene Pelón y Elizalde. Barto ahora. Polito. Adelante, exactamente. Totalmente. ¿Lugar? ¿Te gusta? Sí, lugar, perfecto. Quiso ir a posicionarse, pero pasó demasiado cerca de... Y él mismo le dijo, jugá, jugá. Él sabía que iba a pasar por ahí. Pasó demasiado cerca. Paró el reloj, si viene falta de lugar. Esto ayuda a la Dolfina, se acomodan. Ya pasó un minuto de este cháker y siguen los cuatro goles, ¿no? Y Cambiazo que está apurado por jugar la bocha. Uy, le pegó en la espalda a Pelón. Qué bajander de este chico, qué animalada. De Obelix. Costa a costa. Es Obelix. Pelón con Duplessis. Perdón, Elizalde con Duplessis. ¡Ay, qué lindo tiro de Fran Elizalde para dejarla dentro de las 10 yardas finales! Y otra vez, Elizalde. Se viene el de la Pampa. Bien por Fran, el pase casi a Mucio. ¡Ay, ay, ay! Y Mucio que ya le había cambiado la línea, ¿no? La paró la línea que va. Que la toca el 4 sur. Correctamente, exacto. Dale, lugar 30. Dale, perfecto. ¿Qué? Lugaro 30 a la Dolfina. Falta, rescató la Dolfina acá, porque para el reloj y tiene... Para la Dolfina, Lugaro 30. Sí, no era lo aconsejable acá parar la bocha ahí por parte de Ale Mucio, pero con ese toque desacomodó a los otros 7 jugadores. Quedaron totalmente atravesados. Él era dueño y señor de la línea. Ahí vemos cómo pasan todos a contramano. Porque en un momento decís, qué mala fortuna casi, digo, porque si rebotaba y si iba afuera... Y pasó medio sin querer. Déjame hablarte de algo, Gustavo. Vamos a estar por cuarto año consecutivo con la World Polo League y también con la Liga de Estados Unidos de 22 goles por Star Plus. Así que donde, por ejemplo, Mark Gansi, que está ahí, y con Melissa Gansi, sí, van a meter 7 equipos en el abierto. Ellos, no otros patrones. Una cosa que nunca he visto yo. Una organización que meta 7 equipos en el US Open cuando hay gol de Cambiazo. Impresionante. Para poner las cosas 13-10. Con lo cual tendremos continuidad una vez que termine Palermo. Recordemos, mañana ya con el partido por el repechaje. El lunes vamos a ir a cubrir los 60 años de la Copa Los Potrillos. Pero ya desde enero entonces World Polo League y triple corona de los Estados Unidos que se va a vivir a través de Star Plus. Yo me voy a ir a Dubái. Bueno, te mandamos ahí. Se viene Ale Mucio. Lo pone a correr a Cambiazo. Y va, y está. Qué buena salida de Strowing. Qué bien trabajó este momento la Dolfina.
y había que trabajarlo de esa manera. Otra vez algo similar a lo que ocurrió el cháquer anterior. Ráfaga de goles, gran jugada, penal de 30. Ponerse a tres, cambiazo que se le escurre en el throwing, que sabe jugar estas finales, que sabe que el partido termina con la última campana del octavo cháquer. Natividad necesita un gol ya para quedar más tranquilo, porque si se pone a uno, ojo con este partido. Pero la tiene Pelón. ¡Ay! Se le metió de derecho Camilo, el penal. Mira, escuchamos a los referees. ¿40 yardas, te parece o no? Sí, 40. 40 yardas. O sea, además es penal, paraste el reloj. Chance que está, ¿sabes qué? Saboreando toda la gente de la Dolfina en este momento. Es que no agarraron la bocha prácticamente en este octavo, salvo un ratito del primer minuto. Después todo fue de la Dolfina, perdieron los tres throwing consecutivos. Y esto hace que tome posición de pelota, no se la regalan y terminan cometiendo una falta acá, una falta allá, algo que no ocurrió en el partido. Estamos en un momento crítico, ¿no? Te noto ansioso y eso te da hambre. Hambre, me estoy comiendo unos palitos. No, me doy cuenta. La verdad que perdió la línea el equipo de la Natividad estos últimos dos minutos. Necesitan volver tranquilos, con ganas y firmes al throwing después de este 40 yardas que va tirado Adolfito, si es que lo mete. Pero tienen que recomponer, creo que este cambio de caballo les vino bien. Sí, desviarlo, nada pudo ser, y el tío cambiazo que pone a la Dolfina 1. Y esto no sucedía desde aquel tercer cháquer, que tuviera un gol de diferencia, de ahí en más me parece que la diferencia fue cada estuvo a dos, me parece, a uno, estuvo dos, goles, sí, estuvo a uno, dos tercero, y dos, tercero sí. Y cuarto llegaron por cuatro, sí. Seis, y de ahí más nunca se arrimó a un gol de diferencia. Este Robin es crucial. ¡Ay! Sale a ganar la gente de la Natividad. Ahí están. Entre el Geta y Polito quieren cerrar el partido. Acá por eso se desespera el uruguayo. Y Polito, el que trabajó el del overol en la tarde, termina encontrando la habilitación de su socio del gol para poner otra vez distancia de dos. Y habían perdido el cuarto throwing consecutivo, pero se enredaron un poquito con la bocha. Se tiró un lance, Geta Castañera se robó una bocha increíble. Polito hizo lo demás, lo que sabe hacer, sacarle punta al lápiz, meter un gol fundamental en esta final de Palermo. Y la tiene Elizalde, y se le viene también cambiazo. A ver, no puede ser su incompleto porque lo traban, ¿eh? Por eso sigue Elizalde, se posiciona detrás del cambiazo. Está. Y es gol, sí, es gol de Elizalde, de Franco. Qué bien le hace este Polo, qué bien le hace toda la gente, a todos los miles y miles que vinieron a ver, un millón de personas que nos ven el resto del mundo, veníamos a ver esta, una final descomunal. Así está siendo, por un gol de diferencia, 14 a 13 gana la actividad, quedan dos minutos nada más en el reloj. Sí, una verdadera final de Palermo, que en este último cháquer se despertó con todas las luces, te diría. Gol a gol, el equipo de Adolfito con Pelón, que lograron casi empatar la jugada. Acá viene Cambiazo a cambiar y van a venir como seis caballos, vas a ver. Y seis de acá, seis de allá, mira, acá viene. Bollera María de Cascos. Cuartetera 0-6 del lado derecho, dos más de la izquierda, cuatro opciones cinco, para él. Cinco. ¿Dónde está la quinta? Ahí está. Allá aquí, viene. Sí. ¿Pero esa la quinta no será la de Pelón? No sé. Acá viene la de Pelón, mirá. Claro. Una, dos. Ninguna para Pelón. Ah, ninguna, mirá. Dos. Uno, sí, dos, tres, cuatro. Cascos. Esto es marketing al 100%, Yo la dije, sí, es marketing. Faltan dos minutos abajo de la C. No sé, mirá la cantidad de caballos. Pelón dijo no, yo lo mismo. No, mirá, pide del otro lado. ¿Ver? Bueno, además... ¿Calambre? ¿Qué hay? Calambre. Sí. Pensemos lo vital que están siendo los throwing en este momento. Que los últimos tres goles fueron salidas de throwing. ¿Puede ser la ambulancia o la atamos? Esto es experiencia, ¿no? En este momento donde la ansiedad está al palo, donde la actividad lo único que quiere que terminen estos dos minutos y festejar, parar este partido, hacer este frío. Creo que... ¿Sabes qué? Noto gente... Es experiencia, ¿no? Golpeándose el pecho diciendo, ya tengo palpitaciones, ya tengo el cuerpo acelerado acá en la tribuna, ¿eh? No, es impresionante lo que estamos viendo.
la venimos a ver hasta final. Sí, ¿no? Sí. ¿O vos te imaginabas algo no, distinto? No, no, no. Yo suerte, cuando iban por 6 ganando, digo, qué raro, esto no lo vine a ver. Pero cuántas veces venimos a ver algo y nos sale así, nos sucede, ¿no? Y hoy sí, la verdad que muy bien. Palenquero muy atento a los cambios, ¿no? Porque van a ser fundamentales estos 2 minutos. Está Natividad un gol arriba y hay un throwing crucial. ¿Saben a qué subieron los de Natividad, no? Natividad están arriba de Open Banquera Algeta, Open Boy Napolito, la tía Ramona para Barto y Mega Open Arabia para Nachi. Mega Proboleta es la de Geta. Ah, Mega la Proboleta. La reconozco de acá, Mega Proboleta. Polito no sé si nos subió a la boina. Polito creo que está en la boina. Polito está arriba a la boina. Sí, la tía Ramona Barto. Y vamos a hacer el throwing más allá. Y creo que Open Arabia, Nachi. Cuartetera la de Cambiazo que eligió para este ratito. Cuartetera la de otra, la de Fran Lizal, de la 07. Qué throwing fundamental. Estamos esperando que arriba. Cañito okay. Voladora, la de Mucio, dale Mucio. Toda la carne en el asador, ¿eh? Toda la carne en el asador. Esta Proboleta, tenés razón. Mega Proboleta, y ahí está. Y ahí va la mega. Desde ahora, 2 minutos. Nos quedan por jugarse de esta final siempre. Uy, Polito de punta. Y viene. Uy, Polito de punta. Y ahora también de la marca se viene Polito y lo tiene, lo acaricia, lo sueña, lo disfruta, le queda al Geta y va su hermano del gol. Sí, la termina subando con suspenso, pero la Natividad se abraza el título acá en Palermo. Te acabo de decir, era fundamental ganar el throwing. Lo había ganado la Delfina, se la virló. Tremenda jugada de Polito Pérez. No tenía nada más que hacer Perón, se tiró de punta. Mega Proboleta, mega provocativa. Era la yegua con un corazón enorme. Se bancó el pechazo y terminó metiendo un gol para ganar el Abierto Argentino. Y ahora el Geta que la gana. Elizalde que la recupera, lo pone a correr al petiso Mucio con 1 minuto en el reloj. Llega Mucio ganando la jugada. Va Cambiazo con Barto. El Alexander de Barto para buscar las tablas, para tener la bocha por aquel sector. Que se termine Palermo acá. Ya quieren disfrutar, abrazarse, comenzar a... ¿Sí? ¿Lugar verde? A ver. Perfecto. Lugar verde. Qué llega, se llevará la manta, ¿no? Porque otro que estuvieron en un nivel altísimo, la caballada escuchen uno esto. Y el otro. Mira, qué hinchada la actividad. Qué hinchada. Esta es la gente que está en la tribuna, acá en las plateas y allá en Dorrego. Esto le hace bárbaro al polo. ¿Eh? ¡Ay, va otra vez el Barto! Ya aparece Barto. Ya a correr también se viene su hermano. ¡Ay, Geta que no! Polito que sí. A tener la bocha por acá, otra vez la habilitación para Barto Castañola a luchar con el tío, a tenerla por allá, a disfrutar, a festejar el título, porque son campeones, la Natividad, sí, el sueño de Chalo se hace realidad de la mano de su hijo, del Lolo Castañola, de sus nietos, del Geta, de Barto, aquí en la 1 de Palermo. Debutaron hace 3 años, lo están concretando acá con un partidazo, con una final para disfrutar, para ver una y mil veces. Espectacular, descomunal el partido que jugaron el día de hoy. Con todo, con calidad, con altísimo nivel, con una cancha que estuvo magnífica el día de hoy, un referato impecable y jugadores que estuvieron en un altísimo, altísimo nivel. El cambio generacional llegó a Palermo, estos chicos son cosa seria. Polito jugó un partidazo, Nachi Duplassi, uno de los mejores partidos que lo vi en mi vida. Un partido para dejarlo y verlo una y mil veces más por Star Plus. Por ahí va a estar seguramente colgado, muchos chicos verán cómo se tiene que jugar al polo hoy. De primera, con bajander y se puede llegar al éxito. Estos chicos no andan con la bocha en el aire. La tienen en el pasto y cada vez que le pegan, si no meten gol, le pasa muy cerquita. Sí, la verdad que felicitaciones a la Natividad. Una organización impecable, los caballos impecables. Un plan de juego perfecto. Los chicos que lo hicieron, que lo cumplieron a la perfección. Tuvieron alguna duda, que era lógico en algún momento del partido. Final ahí al principio del octavo, un ratito, pero creo que estuvieron el 90% del partido en control del partido. Y la verdad, señores, pónganse de pie y aplaudan. Me imagino la alegría de toda la familia de Polito Pérez, ¿no? Que lo buscó varias veces, se le dio finalmente la sexta final. Bueno, ahí vemos, ¿no? Toda la locura del Lolo Castañola.
Veremos si llega alguna nota ahí con Jero Llorente. Fíjense la alegría de Polito. Lo que debe ser Polito, Pierre, lo que lo buscó este abierto. Llegó a su primera final en el año 2013. Sexta con final para alegría. Sexta esta final para él. No, cuarto sexta, con Martín. Una con sexta. Alegría y cinco con... Cuatro con Martín. Esta es la sexta. Esta final. La sexta, correcto. El esfuerzo y la garra que le puso él, Floppy, Paul. Hice a vivir a Cañuelas, un sacrificio enorme. La verdad que hoy lo ganaron jugando en un altísimo nivel. Hay que ganarle a la Delfina, a la 1 de Palermo. Benja, tranquilidad y coraje demostró tener la Natividad. Digo, porque uno al principio del partido dudaba si cómo iban a poder manejar, jugar su primera final. Sobre todo los hijos del Lolo. Y por el otro, cuando el partido se les pone a uno, hay que tener coraje. Sí, sí, coraje y convencimiento de lo que tienen que hacer. O sea, pueden haber tenido un tropezón, si querés, en el primer partido del abierto, pero creo que a partir de la semifinal y sobre todo de la final de Hurlingham, se dieron cuenta que el objetivo estaba cerca. Y a pesar de ese tropezón, se reagruparon, se acomodaron de vuelta y siguieron a rajatabla todo el plan que tenían previo a ese tropezón. Y la verdad que hemos visto un par de partidos de la Natividad en altísimo nivel. Y bueno, no queda más nada que felicitarlos. Y como decían ustedes, a los chicos que están viendo, a la gente que quiere aprender a jugar. Martín, al polo, voy acá con Polito. Ya está, Polito, ya lo tenés. Te ganaste el Abierto Argentino de Palermo. No caigo. Bueno, está acá toda tu familia, lo podés compartir con ellos. ¿Qué sentís? No, una alegría. No lo puedo creer. Que por fin un día se dio. Un día se me dio después de tantas finales. Conseguiste lo que merecía, Polito. Sí, para mi familia, para el Lolo, para todos los chicos de la Natividad y para toda la gente que me bancó siempre. Felicitaciones, Polito. ¿Sabés cuál fue la clave también? Que aprendió a defender la Natividad. Porque golear. Mirá, el Lolo con la herradura. Mirá. Lo hice famoso. Caballero que me es. La prometió encontré... esa. No. ¿Me la prometió? ¿Quién se dio cuenta que había agarrado la herradura? ¿Vos tenés un museo? Yo lo descubrí. No tengo museo. La voy a poner arriba de la chimenea. No tengo que tener un museo. ¿Quién dijo agarró la herradura y no la va a soltar más? No me importa. Es más, en ESPN Polo, en Instagram, estaba el cuentito de la herradura toda la semana. Sigo bajando. Chochán 13, a ver, tiene que aparecer. Voy a poner la foto en la herradura. Ahora, este Duplassi es cosa seria. Este chico merece montarse. Hoy lo apoyaron con caballos de Polito, de Lucas Monteverde, de Lolo Castañola. Ojalá pueda juntar plata para montarse y pues seguir jugando el Abierto Argentino de Palermo. Ahí está, la herradura en alto. Esto va tatuado. Este es el próximo tatuaje en el brazo derecho. Pensemos. De Lolo. La herradura que descubrió Chochán, no Tucán, Chochán. Dios mío. Pensemos que Nachi Duplessi estuvo a punto de largar el polo. O sea, fue el suplente de Mariano Aguirre en aquella final del 2014, pero después de eso estuvo a punto de repartir todo su palenque y decir, no juego más al polo, me saturé, me pasé, no quiero más esto. Ali Albabardi, ahí. Y de golpe lo convencieron y decidió seguir. Y él, como bien marcabas Tucán, fue un día y lo convenció al Lolo. De tratar de entrar con los hijos a jugar vía la clasificación. Fue hace 3 años, ganaron la clasificación. La herradura ya se la dio a Valeria. Bueno, felicitaciones, Lolo. Volviste a ganar el Palermo, esta vez a través de los chicos. Pero no se explica esto. No se explica, no tengo palabras. En Hurlingham, ¿te acordabas de tu padre? ¿Te acordás hoy de vuelta de él? Mi viejo hizo todo. Todo lo que hice acá lo hizo mi viejo. Ese es un grande, de verdad. A él se lo agradeces. Todo. Y a Nico Pérez, que la pasé mal. Y estuve pensando todo el abierto en Nico Pérez y me ayudó. Qué atento, Lolo. Bueno, ¿qué le decís a los chicos que se ganaron Palermo? No sé. Lo que sienta, Lolo, lo que sienta. Tengo... Los quiero. Los quiero, pero no por ganar, porque los quiero desde que nacieron y se animaron y esto es como para el polista lo más grande que hay. ¿Venían a buscar este partido? ¿Sabías que lo iban a ganar? No, veníamos a tratar de ganar. No sabíamos que iban a ganar, pero veníamos a tratar de ganar. ¿Te lo habías imaginado? ¿Lo soñaste? Lo soñé todo el día. Felicitaciones, Lolo. Los chicos, además, creo que heredaron del padre el corazón. Sí. Marto, Lolo, te ganaste el Abierto de Palermo. ¿Qué sentís? Gracias, Lolo. Ah, esto es... Que no te puedo decir nada, no sé cómo para... Con tu hermano, con Polito. No. Con el equipo este. No te das una idea de lo que siento en este momento. No tengo palabras. ¿Cómo viviste el partido en la cancha? Veníamos bien, se nos vinieron. Está cambiado del otro lado. Pero nada, no puedo hablar, perdón. Pero ya está, ya lo tenés. ¿Qué pensás? ¿Qué sentís?
Que me la voy a dar en la pera hoy. Felicitaciones. Se la dan la pera, dice. De ver cómo me para menos de 18 años. Corazón me parece que fue este equipo, porque había que bancar la embestida. Había que volver del throwing cuando ganabas por 6 en un momento, ganando por 1 en el octavo. Y la verdad que la jugada que arranca acá con Polito y el gol de Geta para sellar el triunfo fue de guapo, de sí, corazón, de garra y de tener convencimiento, ¿no? De ese juego, ¿no? Lo que tienen los jugadores de Boca, ¿no? No este año, pero sí. Sí, este año no sería el año, pero los de Boca generalmente tienen esa actitud. A pesar de eso ganan. Ganan. Ganamos la Copa Argentina, Tucán. Y el torneo local, la Copa de Maradona, creo. No, pero está claro que la Natividad tenía, tenía una misión, tenía un plan, tenía un objetivo. Y saben, y sabían cómo hacerlo, lo saben perfecto. Obviamente con un contracambiocito no es fácil muchas veces ejecutar los planes, porque él mismo va cambiando durante el partido. Todo lo que vos le tirás encima, él se acomoda enseguida. Te canta un retruco al toque. Correcto. Pero bueno, se fueron ajustando los chicos también, pero siempre sobre la base de jugar de primera, de hacerse pases entre los compañeros, de no complicarse, de usar la velocidad como herramienta, y le salió bárbaro. ¿Sabés lo que hicieron? Trabajaron mucho en la semana. Vos no sabés la cantidad de caballos que probaron y que jugaron el fin de semana pasado y este por primera vez en la temporada. Dat jullie van mij gekijkt. Alle eer aan de heren. En baie dankie voor alles. Bueno, el saludo de Nachi Duplessis para Sudáfrica. Ah. Bueno, Nachi, sos el primer sudafricano en ganar el Abierto Argentino de Palermo. ¿Cómo te sentís? Ni sé. Todavía estoy pensando, fue por un gol. Todavía estoy ahí pensando en, no sé, fue cerca. Entonces, la verdad que no hay mucho para decir. Nos vinieron y gracias a Dios al fin los podemos hacer unos goles cuanto era clave. Los chicos unos huevos impresionantes. Y la verdad que un sueño y inexplicable. ¿Qué está pasando por tu cabeza? ¿Qué estás pensando? No. Muchas cosas, pero más la familia y todo en Sudáfrica. Bueno, hace un tiempo querías dejar de jugar el Abierto. Menos mal que seguiste, ¿o no? Sí. Gracias a Dios puede seguir y gracias a Dios que me abro estos caminos. Y sí, gracias a todos. ¿Qué fue el que te hizo cambiar de opinión? ¿Quién te incentivó a que lo sigas jugando? No, gracias a los argentinos que no me dejaron ir. Algunos me ayudaron y quedé. ¿Qué tenés para decir de Lolo y de los chicos Castañola que te acompañaron en este título? La Natividad para mí es todo y estoy agradecido a todo el mundo en la Natividad, a todos, el equipo y todos, de abajo hasta arriba. ¿Y Polito, que junto con vos también se gana su primer Abierto? Polito, no, nunca podemos elegir un compañero mejor que Polito, es un genio en todo. Nos agregó mucho alma, mucho espíritu y gracias a él, que en momentos duros nos hacía creer que podíamos. Tal vez es un poco rápido para preguntarte esto, pero ¿el año que viene jugás de vuelta a Palermo? Ni idea. Vamos a ver qué Dios tiene pensado para el año que viene. Nachi, disfrútalo. Saludos y agradecimientos a quién. Gracias a toda mi familia en Sudáfrica. Danke für einmal bereis. Todos acá en Argentina y en Brasil. Muchas gracias a todos. Bueno, disfrútalo y festejá, Nachi. Gracias. Le explicamos a la gente. La parte de no, sí, le explicamos esto a la gente. Primero, la mujer de Nachi Duplessis es brasilera. Correcto. Por eso le agradece a Brasil, le agradece obviamente a Sudáfrica, que es su país de origen. Mucha gente que en la semana también nos escribía desde Sudáfrica, acompañando a Nachi, que se transforma en el primer sudafricano en ganar Palermo. Yo jugué contra Nachi Duplessis en el año 2007 en Sudáfrica. Bien. Era un chico de 17, 18 años, 4 goles que jugaba muy bien. Sí. Conocí los padres, son gente de campo que trabajaban ahí. Trajeron un cordero un día como si fuera Argentina. Comimos un cordero a la parrilla. El hermano de Nachi abandonó el polo. En ese momento que él dudó, sí, el hermano realmente abandonó, sí, vendió todos sus caballos y se volvió a trabajar al campo en Sudáfrica. Un país que vale la pena conocer, muy parecido a Argentina, con raíces de campo, con gente muy parecida a la gente de campo argentina. Y este tipo, la verdad que además, acá estoy con es el un Geta. Jugador privilegiado. Faltaba el Geta, a ver. Perdón, porque escucho poco. Bueno, Geta, te ganaste el Abierto de Palermo, saliste goleador, jugaste con tu hermano, tu viejo afuera. ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? No, una felicidad enorme. La verdad que es un sueño cumplido.
Y es especial, jugando con mi hermano, con mi viejo afuera, es todo, no lo puedo creer. Partido peleadísimo, en un momento parecía que lo tenían, que estaban cómodos, se les volvieron a poner a uno, se volvieron a poner arriba. ¿Cómo lo viviste? No, con mucho nervio. Creo que jugamos un partido tremendo, pero contra estos tipos en contra, ya ganaron no sé cuántos abiertos, es muy difícil. Era obvio que iba a terminar ahí y teníamos que mantener la paciencia y concentrado. Bueno, de Bartos ya no te voy a preguntar, es tu hermano, lo conocías un montón. Polito, Nachi, contame algo de tus compañeros. No, tienen la mejor en el día a día. Los conocí bastante porque fueron a cuidar allá a casa Cañuelas y compartíamos todos los días. Y son unos tipos increíbles y adentro de la cancha también, unos compañerazos. Bueno, te jugaste un partidazo. ¿Cómo te sentías en la cancha? ¿Estabas nervioso? ¿Lo disfrutaste? No, te digo la verdad, pensé que me iba a poner más nervioso. Tan nervioso no me puse, pero sí, lo disfruté cantidad. Esto, la final de Palermo es algo único. ¿Soñaste con esto anoche? ¿Habías pensado, pensando que lo podías ganar? Sí, pensar siempre lo pensás, pero de eso a venir y ganarlo hay una... Es increíble. Preguntale por el público, porque el año pasado ellos el primer año jugaron cancha 2. La cantidad de gente que hay acá, los colores, la banca y el aliento que tienen, ¿se sentía en la cancha? Sí, se sentía. La verdad que el apoyo de la gente que nos dieron todo el torneo, lo sentimos y creo que nos ayudó bastante. Bueno, en un momento Nachi quería dejar el abierto, ahora que lo ganó, ¿lo va a querer jugar de vuelta el año que viene? ¿Van a volver a jugar juntos? Calculo que sí, ahora no hablamos nada, pero calculo que sí, ahora hay que disfrutar y veremos. Te vuelvo a preguntar, te quedan chicos los 9 goles, ¿no? Nah. Disfrutá. Benja, en algún punto, ¿te ves reflejado? Digo, por esto, vos también, con muy pocos años, siendo 17, muy joven... 17 ganó la vida. Viniste a Palermo y ganaste Palermo. Y te fuiste al medio del podio y estaba toda la gente de Suárez. Y seguramente te ves reflejado en algunas cosas así del Jeta de Barto, que con 19, 21 años y con su club, con la natividad. Mirá, menos en el juego, ¿no? En todo, porque es mucho mejor que yo. O sea, en eso no sé esa parte. Es mucho mejor que yo. Pero sí, la verdad que sí. Y lo que noto mucho, y lo dijeron los cuatro, la química entre los cuatro jugadores, eso es algo que en un juego de equipo es fundamental. Después podemos pegarle un poquito más, un poquito menos a la bocha, hacer un gol más o menos, pero habiendo esa química, uno logra tener el plus que hace falta para ganar las cosas importantes como es el Abierto de Polo. Es eso, es química, es confianza, es bancarte, es tener coraje, en estar convencido de las ideas. ¿Volvieron? ¿Volvieron o van a aflojar hasta lo que estaba pensando era que estos chicos debutan en el 2019, sí. Hacen explotar la cancha 2, sí. Que entran 3.000 personas. Sí. Pasan a la cancha 1 al año siguiente, año 2020, claro. Por el coronavirus, tribuna vacía, sin público. Sí. Hoy la primera vez que sienten lo que es Palermo con 15-20.000 personas adentro, la cancha estallada y el grito de la gente. Y en esos momentos donde el partido se pone bravo, sentís el aliento del público. Realmente lo sentís. Esa hinchada que trajo Natividad se hizo sentir, viste, que no se escuchaba el silbato de los referees. La verdad es que es cierto, es el primer partido con este clima, pero creo que este 2021, tanto que te gusta hablar de bisagra, fue el año en el cual ellos en Hurlingham empiezan a, lo que decía también Benja, lo decían los dos, ¿no? Ellos, el convencimiento, dicen, no solamente estoy convencido, sino que además pude con la Dolfina, pude con Mundo Santo. Le ganaron y los pasaron por arriba, le ganaron muy cómodo a la Dolfina, volvieron a ganar en Hurlingham, arrancaron con el pie izquierdo Palermo y de ahí en más, la verdad que ya el domingo pasado contra Mundo Santo veías un equipo que tenía serias chances de ganar Palermo y estaban convencidos. No, es un equipo que contagia, o sea, contagia porque, o sea, toda esta gente se la ganaron ellos. Sí. O sea, ellos fueron contagiando, como dijo Martín, 2019, el año pasado, está bien, coronavirus, etcétera, pero este año lo contagiaron a partir de muy buenos partidos y de ser como son. O sea, la simplicidad, la sonrisa cuando hablan, las ganas que le ponen, todo eso contagia y eso es mérito de ellos. Es todo natural en ellos.
¿sabés qué me hace acordar? A Chapa 1. Esa frescura, esa manera de jugar tan natural que contagia a la gente. No me extrañaría que vayan subiendo cada vez más fans además, en los próximos años. ¿Eh? Además, el estilo de juego. Por eso te digo, o sea, no solamente me hace acordar a Chapa 1. La locura, la velocidad, nada, nada. Ataque, 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 ataque. Un equipo muy ofensivo. Tenemos cosas para destacar. Y así que, si les parece bien a ustedes, vamos a ver la escapada del partido. La escapada del partido es presentada por Volkswagen. Y acá está, mirá. Nacho Duplessis, que la ganaba de revés cuando estaba, precisamente, ahí, atrapado en el córner, la saca. Lo va a encontrar a Barto Castañola. Qué contra y lo que decíamos. Qué escapada se encontró en este momento el equipo de la Natividad, donde ya tenía encarrilada la final. Después hubo que bancarla, encontrar el momento de manejar los nervios, de sacar todo el coraje y de terminar de cerrar esta final que se ha quedado para la Natividad. La verdad que fue un gol importantísimo, además, porque era el séptimo, donde había metido dos goles consecutivos. La jugada de Duplessis fue una corajeada más parecida a rugby que a polo. La habilitación fue perfecta. Y la corrida del Barto Castañola fue emocionante realmente. Bueno, y ya que estamos, yo creo que es el momento de disfrutarlo, ¿no? A ver, teníamos varios ahí medio marcaditos, seleccionados. ¿El de Barto? Vamos a ver si coincidimos. Y este, para todos, fue el mejor gol del partido. El gol del partido es presentado por HSBC, de Polo Banking Partner. Y acá estamos, mirá. Recuperan la bocha. El Jeta lo mira al hermano, uno, dos veces, pumba. Habilitación, lo pone a correr, a escaparse de la marca. Y Barto abre la cara del taco una vez más, para verla, ¿eh? Una y mil veces. Qué lindo gol, qué bien se encuentran, qué bien se hallan en la cancha. Son hermanos y la verdad que eso hace un plus o algo diferente. Se conocen de memoria, arrancaron jugando con 12 y 14 años, ganaron la República con su padre y sabían esta jugada de memoria. Gesta, cuando frenó, sabía que pasaba Barto y había que poner la pelota ahí. Y siguen los festejos, ahí en el palenque de la Natividad. Y sabes que me acuerdo, Chuchán, viste, en esta época del Zoom y de las notas virtuales, que es cierto lo que decía Polito de esto, cuando hablábamos del funcionamiento y decir, che, pero al equipo, ¿quién va a ir de dos? ¿El Jeta o vos? Y como dijo, no, tenemos que tener onda y encontrar el funcionamiento y la rotación. Tenemos tan buena onda que vamos a ir encontrando solución para eso. Me parece que la clave fue lo que dijo Benja, ¿no? Irse a vivir a Cañuelas, los cuatro juntos, que se hayan sacrificado Duplessis, que vive en Pilar, Polito Pérez y Gerán Rodríguez, mudarse para allá, caballos, organización, y hasta ellos mismos a vivir, hicieron que esa química que vos decís, Benja, fuera tan importante, y el convivir más de dos meses, tres meses casi, te hace tener una relación especial, y eso sabemos que en esta altura es un plus extra que te hace ganar el Abierto, ¿no? Sí, la verdad que sí, son esos pequeños detalles, ¿no?, que uno va poniendo sobre la mesa, si tenemos que hacer esto, aportando todos, las cosas que hacen la diferencia. O sea, el hecho de estar viviendo juntos, de compartir el mate en la caballeriza, prestarse los caballos, hacer la lista como corresponde, jugar juntos en la práctica, hacerse amigos, que haya dos hermanos en el equipo, todo eso, el Lolo por detrás, o sea, un equipo en serio, donde todo el mundo está tratando de conseguir ese objetivo que es el Abierto.
Partidazo el día de hoy, una final descomunal, la mejor probablemente de la última década o dos décadas, o una de las mejores de las que yo vi del año 80 para ahora, porque veníamos a ver esta final, porque fue emotiva, porque la Dolfina dio todo lo que pudo para estar a uno en el último chácar, no le alcanzó, los chicos bancaron el partido en un momento fundamental, metieron el gol que había que meter para ganar, en vez de aguantar, salieron a atacar, sabían que metiendo un gol más no lograban, la corajeada del Geta en el arco del tablero para meter un gol, sacar esos dos de ventaja y saber que le habían ganado a alguien que muy poco se dieron el lujo en esta cancha de Palermo, le ganaron un par de veces cuando recién formó la Dolfina, cuando empezó a acomodar el equipo con los hermanos Merlos, empezó a creer en su cría. A partir de que empezó a mejorar, a montarse bien, aparecieron los clones de la cuartetera, cambiazo. En la 1 de Palermo fue casi imbatible en los últimos 12 años. Sí, sabíamos que la natividad iba a jugar de esta manera. Sabíamos que la Dolfina iba a jugar de esta manera. Ahora, yo hablé con muchísima gente y todos me decían, ¿quién gana? Y yo no sé. ¿Y vos? Yo tampoco. No escuché a ninguna persona que me diga, seguro gana Cambiaso o seguro gana Natividad. Y la verdad que creo que en los últimos años es el año que ha estado más abierto, sabiendo lo que iba a hacer cada uno y sin saber cuál era el resultado final, ¿no? Nos imaginamos un partido así. En Instagram había muchos que jugaban con la apuesta, ¿quién ganaba? Daba 53% Natividad y 47% la Dolfina. Y ahí hay varios que se meten. O sea que ahí te daba una pauta de lo pareja que era la final, de lo incierto que era el resultado. Ya no es la Dolfina de los cuatro mosqueteros, de los 40 goles y el equipo imbatible. Este es más terrenal el equipo, sobre todo que tuvieron que usar hasta un suplente de lujo, ¿no? Que la verdad, el Petizo Mucio jugó un disparate el abierto, pero era más terrenal. Y estos chicos de la Natividad lo sabían y aprovecharon, ¿no? Alguien dijo, cuando huelen sangre son como los tiburones. Y creo que es realmente así. Fíjate, cuando agarraba la bocha un jugador de la Dolfina, enseguida iban dos de ellos a no darle tiempo, a no dejarlos pensar, porque sabían que Cambiaso es polifacético, que puede jugar de un millón de maneras distintas y puede ir cambiando a lo largo del partido. Y ellos, sabiendo eso, nunca lo dejaron entrar en el juego de Cambiaso. Siempre intentaron prevalizar la forma de jugar a Natividad. Sí, es el objetivo, creo que era también, de alguna manera, asfixiarlo a Adolfito y a Pelón para que no pudieran, de alguna manera, hacer su juego. Y cansarlos, o sea, frustrarlos de alguna manera y no dejarlos que hagan absolutamente nada, porque a partir de ahí salía el juego de la Dolfina. Se le complicaba a la Dolfina, ¿no? Duplací lo vimos, luchando con Adolfito, sí, casi de uno. Porque saben que es el tipo más fuerte que tiene el equipo y que no lo respeta, que le iba a parecía un espadachín en un momento con el taco. Pero además con una herramienta que ustedes la marcaron mucho, ¿no? Que uno dice, muchas veces la gente dice, che, si el deporte en definitiva acá en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, es el mismo, ¿por qué hay tanta diferencia acá? La velocidad. Una de las claves es la velocidad. Acá no hay un jugador a meter, ¿no? En la cancha, que es un detalle no menor. Digo, son cuatro jugadores. Y en este caso, creo que usando esa herramienta, la velocidad, la Natividad, como bien lo marcaste, Benja, a lo largo de la transición, trató de rápido. Y además no fallaron en velocidad, no fallaron. Y un detalle no menor es que la cancha lo dejó jugar a esa velocidad. Sí. Hasta estos últimos años esta cancha estaba muy complicada. Entonces poder jugar a esa velocidad en una cancha complicada, la verdad que es muy difícil. Hoy la cancha ya estuvo a la altura de la circunstancia. Se bancó los 8 chakras, no 4 solamente como venía habitualmente. Y la verdad que los chicos pudieron seguir jugando a un ritmo que necesitas una buena cancha para poder jugar, ¿no? Bueno, ahí llegó la Natividad, se saluda con Maxi Funes, trabajo impresionante de Maxi esta temporada, así en la asociación de Polo. Y Polito, Tucán, más tranquilo ahora, no son los primeros segundos, primeros minutos, estás un poquito más tranquilo, pero bueno, se te dio, después de tanto tiempo de buscarlo, bueno, ¿por qué se dio hoy? Porque se dio una cosa de loco, la verdad que venía llegando, perdíamos, ahí en el podio estábamos abajo. Y bueno, el año pasado nos fue mal. Dudé mucho a ver si había hecho la decisión correcta. Y dije, bueno, no va a llegar más. Y mirá, este año vamos a tener una fotito con la copa.
Desde febrero que te venimos escuchando, no, este año estamos mejor que nunca con los caballos, este año se da, este año estamos, y yo te decía, Polito, es optimista, pero bueno, se te cumplieron todos los sueños. Me convenció Lolo, me convenció, es lo más ansioso que hay en el mundo, pero lo quiero porque me agarró, fue el único que confió en mí el año pasado, o sea, el otro, me llamó, me dijo quiero que seas el capitán de la natividad, un loco, y le voy a estar agradecido de por vida. No lo puedo creer. Él era el que nos tenía fe un año quemándonos la cabeza que íbamos a ganar. Y mirá, el tipo tenía razón. Así que le agradezco mucho a él. ¿La estás mirando de reojo la copa o no? No la miré todavía, ¿verdad? Ahí está, te está saludando. Bueno, Polito, felicitaciones. Valió la pena entonces invertir, apostar. Y todo lo que viene acá será lindísimo. Un muy buen fin de año. No, un año lindísimo. Va a ser esto que nos queda y todo el año. Ganó Copa de Oro, ganó Copa de la Reina en Inglaterra, Copa de Oro de Estados Unidos y la Abierta de Palermo. Pará, que está el Lolo acá. Pará. ¿Qué año para Polito? Sí, ganó un año Copa increíble. De Oro, Copa de la Reina y Abierto de Palermo y Herlingham. Sí, no, ganaste de todo, no solamente de. Están hablando acá, a ver. No anduvo, que vos eras uno de los que decías. ¿Qué cosa? A mí siempre me. Sí, le mando saludo al Chochán también, que decía que no. Cuando lo hicimos el equipo. Al principio no andaba también. El año pasado no anduvo. Santilosa, un crack. Guarda que me van a pegar, se pone violento. Bueno, gracias Polito, sí, mejor. Guarda con el Lolo, sí. Que es temperamental. Está con la... sí. Bien, Tucán, emocionado Polito, y tiene sus razones, porque es cierto, el ganó año pasado... Ganó la Copa de Oro en Estados Unidos, ganó la Copa de la Reina, perdió la Copa de Oro en Inglaterra en la final, sí. Ganó en Soto Grande la Copa de Plata. Ganó el Abierto de Herning y el Abierto de Palermo. Alrededor, lo más importante, o sea, alrededor del mundo del polo. Van los dos, vengan. Los dos hermanos juntos, ahí está la cámara, chicos. Bueno, hablamos en Estados Unidos, hablamos de este proyecto y le decían que este año se podía dar. Se dio finalmente, pero cuando estuvieron ahí un gol de vuelta y se venía a cambiar, se decían, no, otra vez, ¿tuvieron tiempo de pensar ahí o no? Era obvio, para mí era obvio que se nos iba a venir un poco. Imagínate, Cambiaso y Pelón, cuántas veces ganaron esto, tienen mucha experiencia. Nosotros, ninguno había ganado nunca. Pero yo creo que teníamos que mantener la paciencia y seguir jugando al polo que se nos iba a dar en algún momento. ¿Sabías, Barto, que la velocidad era el arma más grande que tenían? Apostaron a eso, ¿no? Sí, ni hablar. Era lo que queríamos jugar, a pegarle, jugar en velocidad, pegándole la pelota. Y por suerte hoy se nos dio. Nada, es una locura. ¿Cómo está Camila? No la vi. Hablamos mucho del Lolo, pero no hablamos de Camila. Imagínate cómo están todos. La verdad que ninguno, ni nosotros, ni ellos, ni nadie creo que lo puede creer. Y nada, acá estamos. Por suerte se nos dio. Bueno, y ahora además, ¿qué viene? ¿Y cómo? Sí, digo, más allá de los festejos de esta noche, ¿equipo que gana no se toca, o sí? No hablamos nada todavía, pero calculo que no. Vamos a seguir, tenemos muy buena onda afuera de la cancha y adentro demostramos que anduvimos bien, así que no sé qué vamos a hacer, pero sí. Bueno, y qué orgullo para Cañuelas tener, ¿no? Dos equipos. ¿Cómo fue esa semana con los vecinos de enfrente? Nah, fue una semana impresionante, fue la semana más linda del mundo, ganar la semifinal y esperar la final. La verdad que la disfrutamos mucho, y nada, sí, los teníamos enfrente, pero ni nos vimos. Un día tuvimos que sacar una foto ahí del cartel de Tierra de Oportunidades, y no mucho más que eso. No mucho más. ¿Cuántas veces se acuerdan ustedes de subir acá al podio, de chiquititos así sentados, y ahora son ustedes las que levantan la orejona? Sí, no, una cosa increíble, veníamos siempre con papá. Desde ahí creo que era lo que queríamos, lo que apuntábamos a ganar, y hoy se cumplió el sueño, así que una cosa de locos. Bueno, gracias sobrinos. Gracias. El Tucán dice que son medio familia de él, por eso. Lado Estrada, sí, mi mamá era Estrada. ¿Viste? No puedo creer que se enganche en esta también el Tucán. Por el lado de la mujer. Trae los papeles, Tucán, porque no te creemos. Son como los autos que nunca fue taxi. Trae los papeles y ahí te creo. Mamá es prima segunda de la abuela de ellos. Árbol genealógico necesitamos. Árbol genealógico. No hay ningún problema, lo presento. Estos chicos ganaron la República acá, ¿no? Última vez que se suben a en la Gauna de Palermo, un torneo importante, ganaron la República con el padre. Sí, Geta con 12 años. Una locura. Geta con 12 años. Hoy no la podría jugar con 12. No. Estaría prohibido, ¿no? 13 para arriba es la edad. ¿Y cuántos de ellos ganaron la Potrillo, Tucán, vos que tenés todos los datos? ¿Cuántos? Ahora que se vienen los 60 años de la Potrillo. ¿Quién ganó la Potrillo de estos chicos? ¿Geta y Barto, los dos? Yo creo que sí. Ganaron todo. Geta, Barto, incluso Polito también, me parece, en su momento. Duplessis no jugó la Potrillo, por ejemplo. Ahí tenés un dato.
Recordamos sí. a la gente que mañana vamos a estar desde las 11 con el partido del repechaje. ¿No? Alegría. Alegría versus Arenita 2. Y como nombraron la Potrillo, el lunes, pero el lunes va para programa. Bueno, los aplausos son para Cambiazo. Todo tuyo ahí. Agradecer a la gente. La verdad se me pone la piel de gallina. A mí, no sé a vos, ¿cómo estás sintiendo este aplauso? Increíble, la verdad que increíble. Agradecido siempre al público. Bueno, ¿cómo lo viste a tus sobrinos, a los chicos? Ah, lo vi, andaban demasiado ligeros ahí adentro. No sabíamos para dónde ir en un momento. Pero me decían que se acercaron bastante, ¿no? Y nos pusimos a uno o dos veces con bastante en el reloj. Perdimos un par de throw-ins ahí que no nos dimos la chance, pero bueno, de entrar por cuatro al último nos dimos la posibilidad dos veces. Después no lo pudimos aprovechar. Sabían que la velocidad de la natividad era una de las armas que le podían complicar, ¿no? Sí, no, ellos jugaron muy bien, sabíamos que iban a jugar bien. Sobre todo me pareció Barto el mejor de la natividad. Hoy me pareció que fue el mejor por varios. Coincidimos arriba. Sí. De adentro también. De adentro estaba muy bien parado y difícil quebrarlo. Pero bueno, dentro de lo que fue la Dolfina, nos rearmamos en posiciones muchas veces, no estuvo Diego. Llamamos a Ale, que demasiado no es conformista, pero dimos pelea, llegamos a una nueva final y felicitar a mi sobrino que la verdad que la rompen todas. Voy a esperar una semana, va a haber muchos rumores, pero ¿jugás con Poroto el año que viene? Sí, la idea es jugar con Poroto seguro, ese es el gusto que me voy a dar. Y un par de añitos o un año o lo que sea. Y bueno, después ya darle lugar a él solo, así que la idea es compartir cancha con él. 29 abiertos, 25 finales, es un disparate, ¿no? Sí, cuando hoy me saqué una foto al principio de la final, había como, creo que 25 finales, creo que jugué en 29 abiertos, una cosa increíble. Nunca pensé que iba a estar la final este año. Se me dio y bueno, dimos batalla, creo que fue un lindo partido. Así que nada, contento y la verdad que felicitar a la Natividad por toda la organización, lo que han hecho, ¿no? Han hecho una temporada increíble. Bueno, gracias, se viene a traer premios, Un placer. Y ahí está, Cambiazo. Y es cierto lo que dice, ¿no? Pensemos esto. En una temporada donde se dudaba si la Dolfina tenía equipo como para estar en la final, se mete en la final. Y no solamente eso. Como él dice, dio batalla sobre el último Cháquer. Llegó a estar dos veces a un gol. Decir, che, ¿y si lo llevo a suplementario? Y qué raro este momento. Porque después de 8 años, no va a ser Cambiazo y la Dolfina quien levanten la copa. Desde el 2012 que no ocurría esto. Sí, 9 años te diría. 8 abiertos seguidos levantó la copa. Desde 2013 hasta ahora la levantó todos los años y ahora pasársela a sus sobrinos, ¿no? Sí. La verdad que es algo increíble. El polo es un deporte muy, muy familiar. Ahora, qué final nos regalaron. Qué bien le viene esto al polo. Qué abierto de Palermo tuvimos. Hubo errores que va a haber que mejorar. Fixture que va a haber que mirar con más detenimiento si pasa este resultado, qué es lo que podemos hacer para que no suceda lo que pasó en Ertina, que creo que no nos tiene que volver a pasar que un equipo venga a jugar acá por el honor en el torneo más importante del mundo. Y que le podría haber pasado a Murusanto. Yo no estuve también de acuerdo con los 10 equipos. Hoy, viendo este potencial de polo, por ahí sí, pero mirar bien con la lupa cómo organizar un Fixture para que esas cosas no vuelvan a pasar. La cancha 1 de Palermo, algo que arrancó mal, sí, porque la verdad que estaba mal cuando arrancaron los primeros fines de semana, y fue mejorando. La temperatura y un par de lluvias la ayudaron. Creo que vamos por buen camino, porque indudablemente, al estar mejor la cancha, podemos ver un espectáculo como el día de hoy. Vuelvo, chapó para los Batro. La agarraron, no te olvides, 40 días antes de que arranque Palermo. Bueno, no es un eso detalle menor. No hay que hacer. Atar con alambre esas cosas, tenemos que aprender de esto. La agarre quien la agarre, la cancha 1 de Palermo tiene que estar a la altura del mejor torneo del polo del mundo, porque indudablemente cuando la cancha está buena, podemos ver partidos de este nivel con 27, 28 goles el día de hoy. Sí, obviamente todo ayuda y siempre hay cosas por mejorar. Yo también creo que los 10 equipos a veces es complicado. Este año esos equipos de abajo nos regalaron partidos increíbles. Tal vez haya que mantenerlo. La opción de usar la asociación de polo en Pilar no me disgustó nada. A eso iba. Esos dos días creo que fueron fundamentales para que las canchas 1 y 2 lleguen en las condiciones que llegaron a las instancias finales y podamos ver los partidos divertidos que vimos. Si la cancha no está en condiciones, es muy difícil lograr un buen partido de polo.
Habla el presidente de la Asociación Argentina de Polo, Delfín Uranga, que está en su primer mandato, en su primer final de Palermo. Miles de personas que trabajan atrás de cada uno de estos protagonistas que conforman lo que Frankie Orignac llamaba la industria sin chimeneas. Una industria del polo que genera 30.000 puestos de trabajo directos y 100.000 indirectos. Una industria del polo que durante la pandemia nos demostró que si nuestros peticeros no pueden viajar al mundo, el mundo no puede arrancar con el polo en sus países. A partir de ahí nos dimos cuenta de la importancia que tienen nuestros peticeros, nuestros banderilleros, nuestros cancheros, nuestros herreros. Con Carlitos Menéndez Betti y Eduardo Novillo decidimos que era tiempo de crear lo que llamamos la Universidad del Polo. Darle a todas las profesiones de nuestro deporte un lugar donde aprender, un lugar donde enseñarlo y así democratizar el acceso al conocimiento y darle más posibilidades a la gente a que triunfe en la vida. El polo transformó la vida de nosotros, ojalá que el polo transforme mucho más la vida de los demás. Muchas de las cosas que pasaron en este abierto de la renovación tienen que ver con la gestión anterior, que fue liderada por Eduardo Novillo Estrada. Una cosa que nos pasa a veces en Argentina es pensar en largo plazo. Algo que logramos fue pensar en algo que dure más de una gestión y el que venga después, en vez de criticar lo que hice anterior, lo continúe y lo lleve a un segundo nivel. Por eso creo que debemos de vuelta festejar y coronar de gloria la continuidad en el deporte, la continuidad en las gestiones y el largo plazo. También quisiera agradecerle mucho a los sponsors. Con Eduardo nos costó transitar un momento difícil que fue la pandemia. Y en esa pandemia no solo digamos, nos acompañaron, sino que también creyeron en nosotros y apostaron y nos llevaron a un segundo nivel. Y es ahí que nació esta idea de que Palermo quede abierto los 365 días del año. De manera tal de abrir la Catedral del Polo a todos los fieles y acercar más gente al polo y a partir de ahí acercarle el polo a la gente. Así que celebremos que a partir de ahora Palermo va a quedar abierto todo el año para todos. Gustavo. Sí. Una pregunta a Pepe. Pepe, bueno, ¿cómo lo viviste vos como técnico? Muchas gracias. Era tranquilo, la verdad que estaban jugando bárbaro. Se quedaron un poco al final, Adolfito siempre se te va a venir. Eso es sabido, pero la verdad que creo que lo ganaron merecidamente todo el partido. Cuando se acercaron a un gol, no dijiste, uy, no puede ser otra vez. No, estos algún gol te meten siempre en todos los chakras, así que sabía que algún gol iban a meter. El otro lado estaba Adolfito, se venían, pero no, la verdad que habían jugado mejor todo el partido. Y creo que si nos tocaba ir a suplementario se lo íbamos a ganar también, pero la verdad que lo merecieron ganar. Gracias, Pepe. Bueno, ahí estaba Pepe y el coach de este equipo de la Natividad. Un Pepe y que recordemos arrancó Palermo con un partido muy especial, porque enfrente estaba Chapalefú, el club de sus amores, de su Monkey historia. Puzzle, ¿eh? ¿Cuál es la yegua? Monkey Puzzle. Otra vez ganó Herlingham y ganó Palermo. Correcto. Qué alegría deben tener en Irlanda, en Inglaterra, donde... Y qué alegría para Polito, ¿no? Otro premio enorme, ¿no? Tres chakras la final de Herlingham, tres chakras el día de hoy. Qué pedazo de yegua. Sí, lo tremenda, que pasa es que esas yeguas que vos son buenas afuera con vos y confirmadas, te la traes acá y son muy pocas las veces que la errás, ¿no? La verdad vos sabés que la probó mucha gente esta yegua. No a todos les gustó. El que confió en la yegua fue Polito. El que el binomio se hizo perfecto fue Polito y por eso la yegua está jugando hoy en Palermo. No, bueno, por eso. Hay caballos que son distintos y le calzan a distintas personas. O sea, hay caballos que son muy buenos y son buenos para todos, pero hay caballos que son distintos y por ahí para el polo de Polito le calza impecable. Claro. Y él le vio algo, la probó allá, le gustó, le fue muy bien y hoy apostó a traerla y la verdad que no le erró por nada. La yegua realmente es muy diferente cuando juega él arriba de esa yegua. Segundo premio, ¿no? Primero la manta de la Asociación Argentina de Creadores, perdón, la Asociación Argentina de Polo, la Lady Susan Tauley, si no me equivoco. Exacto. Y ahora otra manta más. La de Estados Unidos. La de Estados Unidos también sí. En el premio. Acá Jugán. Está, sí, Grant y Gansi, que va a entregar. Mirá. La manta de... ¿La Asociación Americana de exacto, Polo? Exacto, exacto. Mirá, esto es nuevo. Es nuevo. Qué lindo. Perdón, ¿también bueno. A la Monkey Puzzle o
La misma yegua. La misma yegua, Monkey Passer. Sí. Doble manta. Son pocas las que llevan doble manta de acá, ¿eh? Sí. Creo que la cuartetera 09, si no me equivoco, el hace padrillo, 4, 5 años. ¿No fue? El padrillo, el único, el Aiken Kura, no. Aiken Kura, pues, doble no, manta. La 09 sacó doble manta también el año que jugó acá. Y la Aiken Kura, creo que fue el primer padrillo y sacó doble manta. Bueno, Open Easy Game. Ahí tenés la hija de la Easy Go, que era propiedad, si no me equivoco, de Eduardo Novillo Astrada. Y ahora el premio es para Barto y su yegua. Y Barto, ¿no? Con la yegua que jugó, creo que allá por el séptimo Chaker, un avión. Realmente la jugaba Bigatti el año pasado. Ahora la agarró ya Barto desde el principio de la temporada, una hija de la Easy Go con Sportivo. Tremenda yegua también, ¿eh? Bueno, ahí está el premio de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo. Y repasemos los números, miren. La Natividad, que se quedó con 18 de los 12 throw-in y los aprovechó, uno y otro. Cuando ganaron los throw-in, de varias de esas jugadas salieron goles. De los 30 throw-ins le ganó unos cuantos más, pero la Dolfina le sacó muy bien el jugo a esos 12 que terminó ganando. La falta, fíjate que iba mucho mejor y la Dolfina prácticamente no cometió infracción en la segunda mitad. Los últimos 4 Chaker no hizo una falta, era 4-12 rubro. Mirá cuando se pusieron nerviosos y empezó la presión, cómo cometieron 7 faltas en la segunda mitad. Penales, fue extraordinaria las ejecuciones de Geta. Cometió los 3 que tiró y le sumamos el córner. Cambiazo no pudo solo con el penal de 60 que tuvo. Tiros al arco, un rubro que iba superando mucho la Natividad. Tiró 18 veces, 60% de efectividad para ellos, 66% que estuvo muy efectivo la Dolfina, pero le tiró un par de veces menos en una final emocionante que se terminó definiendo en el último Chaker. Y agregaría, en un Palermo habíamos dicho crazy, loco, pero... Crazy Palermo. Sí, pero muy divertido, muy entretenido. Y ganó el mejor, ¿no? Que eso es clave. Bien por los jueces, los ¿eh? Jueces y un merecido, muy buena labor, ¿eh? Muchas buena gracias. Labor de los jueces a lo largo de todo Palermo. Ahora a trabajar para que mejore también el mediano y el bajo. Hay mucho trabajo por hacer ahí. Y el mejor equipo, me parece, terminó ganando. Premio al mejor jugador. MVP. Barto Castañola. Como te dije yo, Tucán, desde el principio. Vos tenías dudas, Tucán. Sabés que no lo dije 40 segundos antes, me mordí. No lo dijiste. Cuando lo dijiste, me quise morir. No lo dijiste. Cocodrilo que se duerme es cartera. Pero es que se escapaba el gol. Lo dijo MTG. Mejor jugador, Barto Castañola. Vos no lo dijiste, Tucán. No, pero fue... Mirá, Cambiazo también lo vio, lo vimos todos, ¿eh? Impresionante lo que jugó este chico, porque además en el momento más crítico del partido metió un par de goles que había que meterlos en ese momento, que fueron cruciales para el triunfo de Natividad. Cuando hablamos de coraje, una de esas jugadas te la demuestra el gol que termina siendo sobre la avenida del Libertador, donde se saca la marca y la va a disputar toda de revés y define allá cuando se le venía la Dolfina. Claro, lo que pasa es que después hubo más momentos donde se pusieron a uno. Una marca de tractores como sponsor era la jugada del partido, ¿eh? Este es el goleador. Porque fue un tractorcito realmente. Sí. Goleador del torneo. Goleador del torneo. Premio Javier Novillo Astrada, por eso está Tayo. Sí. Sí. Ahí está el Geta Camilo Castañola, lo que marcamos, ¿eh? Es terrible como uno traza una... ¿Viste cuando ves esos gráficos? Mirá. Y pones Cambiazo Bautista y Geta, ¿no? Castañola. Premio revelación a Poroto Cambiazo. A Poroto, y bien merecido lo tiene. Bien merecido lo tiene. Porque la verdad es impresionante. Pensemos, este muchachito con sus 16 años... Empezó con 15 el abierto. Arrancó con 15 el abierto. Con 15. En la temporada jugó intercolegial. Intercolegial. Ganó el juvenil con sus primos, justamente, y con Rufino Benzadón. Rubén Sola. Y después jugó toda la triple corona. Me preguntaron varios quiénes ganaron juvenil y abierto de Palermo en el mismo año. Y es difícil contestar. Pero dos de ellos están acá y el tercero de Poroto. Premio a Copa Arellano como revelación femenina. Bien, porque hace, recordemos que antes de la final.
tuvimos final del femenino. Sí. ¿Cómo juega esta chica? Es impresionante lo que juega al polo. La relaté en la Ensenada, una locura. Sí. Una locura lo que juega al polo. Esta la vamos a ver viendo jugando el Abierto Femenino en muy corto plazo, la final del Abierto Femenino. Sí, me impresionó ella y también Azucena Uranga. Uranga, la hija del presidente, la vi jugar. Descomunal lo que juega esa chiquita también, ¿eh? Sí. Hay que darle un poquito más de granola a la mañana, que darle un poquito más de peso. Más, exacto. Tiene 4 o 5 mujeres, algunas tienen que jugar bien al polo. Sí, pero esta subirle la vena. Dale 2 tachitos a la mañana y 2 tachitos a la tarde. Mejor montado Polito Pieres. Un Polito que además se dio el lujo de pasar caballos a sus compañeros, ¿no? A todos. Creo que salvo al Lolo, le prestó a todos. No sé, por ahí en la Copa Los Padrillos le mandó algo al Lolo. ¿Qué premio es este, Tucán? Es el premio Tanoya, mejor montado del torneo. El otro la final. Tiene razón, ¿eh? Qué montado se presentó este chico a jugar en el Abierto de Palermo. Y los caballos que pasa todo. Pero además esos 5 que eligió hoy, las 3 cuarteteras, la Roxy y la Cañita Voladora. Qué palenque tiene para jugar. Y ahora premio. Vos avisanos, Tucán, ¿qué es? Fair Play, Geta Castañola. Tengo acá 2 asistentas que me Si no habla, tocando. Es mudo. Exacto, no habla. ¿Cómo no va a sacar el Fair Play si no habla? Está Justo Saavedra, también el escribano, Guillermo Fornieles. Muchas gracias. Un premio reconocimiento especial por su trayectoria para Adolfo Cambiazo Hijo. Entrega el presidente de la Asociación de Premio Polo Trayectoria a Adolfo Cambiazo, entrega del Fin Uranga. Lo quieren jubilar, le faltan 2, 3 años, dijo. 2 años, dijo. Para mí juega hasta los 50. Para mí también. Leo 46, ¿no? Tiembla el ruso y Pepe. 47, 48, 49 y 50. 4 abiertos más. El récord es 31 temporadas, el ruso y Pepe. Él ya lleva 29. Hacemos un premio especial, KCH, para el señor Andrés Lauman, por impulsar y traccionar y hacer crecer el polo en todo el interior. Uy, van a tardar. De los grandes campeones. Van a tardar un rato porque Lauman estaba justo acá, arriba, al lado nuestro. Nos miró y se sorprendió. No le avisaron, ahí baja por la escalera, tu cara. Uy, va a rodar. Cuidado. Sí. Mirá cómo va como una tromba. Así hace el polo en el interior, mirá, levanta la mano. Sí, muy, muy merecido, por el impulso que le da el polo del interior. Cuando mirá, aprovechamos y te cuento, por ejemplo, mirá, Juan Carlos Harrio, padre, fue campeón con 52 años, en el 64, sí. el mayor de todos. Con 51, Antonio Egui. Claro, el abuelo de Pepe. Y del ruso y de Horacito. Horacito, correcto. Manuel Andrada, campeón a los 49, Enrique Alberdi a los 47, y ahí viene Cambiazo, que tiene 46. Que salió campeón con 45. Claro. Tiene que jugar 4 temporadas más. Si quiere seguir rompiendo récords, van en el camino Pepe y el ruso para jugar más abiertos y ganar el abierto con 51. No, 53, ¿no? Tenés el récord. Juan Carlos Harriot, ¿me dijiste? Parece que 53. Juan Carlos Harriot, padre. Padre, estamos hablando. 53, me dijiste. Con 52. Difícil. Con 45, tu papá Horacio. 7 años. Al igual que Cambiazo. 7 años más necesita Tucán. Sí, tu papá, digo, lo no miraba Benjamín Araya, perdón, que la gente no sabe que yo lo estaba mirando Benjamín Araya. Este es otro reconocimiento, sí, de la Federación Uruguaya de Polo. Se va a jugar la clasificación para el Mundial de Bajo Handicap. Ahí está Alexis Bomenú. Sí. Organizada ya en Punta del Este, con Uruguay, con Chile, con Brasil, con todos los equipos clasificando para el Mundial de Bajo Handicap. Octubre, con Handicap. Octubre en Estados Unidos, ¿no? Claro, Mundial con Handicap que vuelve el año que viene y se va a estar jugando en el IPC. Septiembre, octubre, ¿no? Octubre. Bien. ¿Octubre en Palm Beach? Sí, en Palm Beach. Sí. Mira, 14 goles el límite. Correcto. Ahí está Marisa Fassi, intendenta de Cañuelas, entregando los premios. Qué alegría debe tener, ¿no? 8 jugadores de su... Del municipio. Del municipio, jugando la final de Palermo, el torneo más importante del mundo. Qué impulso para Cañuelas, tierra de oportunidades, dicen. Porque además pensemos esto, ¿no? Que cuando hablábamos recién de la industria sin chimeneas, es esto. Cañuelas ha desarrollado mucho... polo. Esa zona sí lo ha aprovechado para. Lo arrancó en el año 2000. Lo ha potenciado. Cambiazo, era... Luquit Monteverde. Sí. Era Pilar, Gerard Rodríguez y un poquitito de Opendor.
Sí. Hoy la verdad que Cañeras pisó firme en Palermo poniendo dos equipos en la final, ¿no? Sí, la verdad que en muy poco tiempo Adolfito, que fue, y Lolo también, ¿no? Porque sí, creo que fueron ellos los que arrancaron ahí, fueron sumando amigos, compañeros, que de alguna manera han hecho un lugar importantísimo para el polo mundial, la zona de Cañuelas. El que fui el otro día deben tener 25 canchas de polo. Alguien me hacía acordar que en el año 2000 habían construido las primeras, o 2001, las primeras dos canchas en la Delfina. Y yo creo que Cambiaso compra la Delfina porque la Natividad, que era su vecino, el lugar del Lolo, lo había comprado Chalo. Ya el Lolo estaba ahí desde el año 80, 80 y pico. Cuando él arranca a jugar en la Espadaña en Lobos, ya su base era donde está hoy la Natividad. Yo no sé si se llamaba la Natividad en ese momento, eso no me acuerdo. Pero sí que el Lolo estaba ahí, me acuerdo de pasar por la ruta 205 y ver los dos silos que tiene enormes, que lo ve de la ruta y era el lugar del Lolo. Y unos hornos grandes de ladrillo, que había ahí mucho, había varios, correcto, en la zona. Correcto, pero este tiene dos como si fueran silos de un campo que haya sido grande y que han tenido algún lugar para almacenar granos, obviamente, que se ven hasta el día de hoy la ruta. Acá están bajando a los chicos del podio, me parece bien. Así sale un poquito más limpia la foto. Sí. Después sí hay tiempo para Adolfo los menores. Cambiaso. Y llega el momento de las réplicas. Bueno, lo que marcábamos. De 2012 para acá. Y a David Stirling. Título, 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 título. Nos encontramos en esta final y decíamos, otra vez. Es esa frase que armábamos, ¿no? El polo, en este caso, era este deporte donde juegan 10 equipos y siempre sale campeón la Delfina. En este le ha tocado a sus sobrinos. Qué reconocimiento para Pelón, qué momento para Fran Elizalde y para Ale Mucio, que finalmente, de alguna manera, si bien no se le da el título, sí esto de jugar una final y de jugar una final con chances, porque la lucharon hasta el final. Y el último campeón fue Nico Pérez, ¿no? Primer campeón nuevo, ¿no? Allá en el 2012. Después sí, bueno, si lo quieren contar a Rodrigo Andrade, que entró como suplente, ¿no? Pero si no, no había posibilidad para que otro jugador levante esa copa. Sí, hoy son cuatro los jugadores, exacto, que de alguna manera debutan agarrando la copa. ¿Cuándo fue la última vez que pasó esto, Benja? Hay que... No sé, pero hace... Tal vez cuando ganaron los cuatro novillos. Sí, la Guada, puede ser. Porque de alguna manera... Chapa... O Lastina. Chapa 1 también. No sé, hay que ir para atrás. Hace muchos años, porque venía siendo un monopolio de... El Artina 2008, por ahí. El Artina y la Delfina últimamente. La verdad que está bueno y le vino muy bien al polo que hayan aparecido equipos como la Ensenada, que nos sorprendió a todos, la Natividad, que los equipos de la clasificación hayan dado un batacazo en este mismo Palermo, pese a que hicieron un lío tremendo. Es que ha sido un Palermo, creo que muy lindo, y lo hemos disfrutado, porque aparecieron equipos que fue muy agradable verlos. O sea, en la presentación de Chapaleufú, la Delfina Brava, Alegría y Alegría Fish Creek. Fish Creek, correcto, ¿no? El partido, por ejemplo, Chapaleufú, la Natividad, acá, primer partido de Palermo. Nos vimos un 17-16. En suplementario. Increíble, con un chico que metió 15 goles y no lo conocíamos, con la Natividad, que jugaba en un muy buen nivel, pero solo jugaba mejor. Vimos cosas raras en este Crazy Palermo. Nueve debuts. Capitán, ahí va, del equipo, momento, ¿no? Cumbre. Y ahora que haga el baile, el Papu Dance, el Polito Dance, que haga ahora. La alegría, la satisfacción y cómo debe estar también el primo Nico, disfrutando de este momento, de estas imágenes, de verlo al primo ahí arriba, de ver que finalmente se le da algo que él también luchó muchos años por querer estar ahí arriba levantando esa copa. Se le dio a Nico precisamente en aquel 2012, lo tuvo a su primo de compañero y ahora lo debe estar disfrutando como todos los hinchas de la Natividad de ver este momento y verlo a Polito ahí. Yo creo que todos los amantes del polo están contentos porque Polito Piero ganó el abierto. La onda de este chico, la buena energía y la garra que le puso
durante muchísimos años, creo que todo el polo mundial está feliz por Polito Pérez. Obviamente por los castañoles, por Duplessis. Pero los castañoles tienen 25 años por delante para ganarlo. Polito, los años se le acortan y le puso mucha garra para estar hoy levantando este torneo. Pero hay una realidad. Cada 10 o 15 años tenemos esos cambios generacionales. La duda siempre es, ¿va a aparecer otro Juan Carlitos? ¿Va a aparecer otro Bauti, otro Adolfito, otro Facu? Y sí, están y son varios. Creo que este año tuvimos la posibilidad de ver a varios chicos, ni hablar de estos dos monstruos que ganaron hoy, ¿no? Pero en otros equipos, incluso en la cámara, que nos aseguran el polo argentino por muchos años. Yo creo que hubo un cambio generacional enorme. Pasa cada 10 años, yo digo que siempre cuando arrancaba la década se desbordó esto, un momento de polo un poco más flaco, donde cambiaban los campeones hasta a partir del 2010, donde la Delfina, la verdad que de ahí en más, salvo el traspié del 2012, dominó esta década y vimos aparecer algunos jugadores, pero los contabas. ¿Alguna vez vieron esto? Todo de golpe. Y ahí está, miren, toda la organización, ahí está Camilo Castañola, Polito Pérez, Barto Castañola, Nachi Duplessis, Pepe Egui, el Lolo Castañola, Camila Cambiaso, toda la organización de la Natividad. Sí, y desde allá arriba también el Chalo Castañola, que soñó con esto para su hijo, que lo logró y ahora también lo logran sus nietos. Increíble, ¿eh? Jugador de pato era Chalo Castañola, nada que ver con el polo. De golpe le inculcó el polo a Lolo. Lo hizo jugar. De milagro su vecino era Cambiaso. Se juntaron en aquel año 97 y además tuvieron muchos éxitos durante 15 años. Se separaron y después de 10 años el Lolo tuvo esta alegría de tener a sus hijos enfrentando a su ex compañero y cuñado y poder levantar la Copa de Palermo. La Natividad, campeón de este Abierto Argentino de Palermo 2021. Impresionante. Una alegría. Un equipo distinto era un festejo distinto. Y así tenía que ser, ¿no? El festejo a los Polito Pérez, a los Lolo Castañola. Mirá lo que es la cantidad de gente que trabajan con ellos y que los quieren a ellos. Invadieron las tribunas, llegaron de color verde esperanza y se llevan el premio más grande, la orejona, como dijiste vos. Benja, comenzamos a despedirnos. ¿Disfrutaste de este Palermo y de esta final? Creo que sí, como ustedes y seguramente el resto de la gente que nos ha visto y nos ha escuchado y ha venido a ver un partido y un abierto espectacular. Y bueno, gracias a todos porque la verdad que es un placer estar acá con ustedes y bueno, poder aportar algo de polo para IES o todos ustedes. Chochan. Casi se me están cayendo las lágrimas. Mirá, me emocioné con Benja. Que, chicos, 26ª temporada. Y Tucán, vamos por la 27, ¿o no? Tienen que hacer la foto de vuelta porque no hubo tiempo. Había tanta ansiedad que se metió toda la familia y ahí va de vuelta a la foto. Metete vos, Tucán, en la foto. Metete. Ahora foto. Subí vos. Son mis sobrinos. Subí vos, sí. Y tu pariente, Tucán. Chochan, disfrutaste de este abierto también. Extraordinario. Un abierto que voy a recordar por mucho tiempo. 11 partidos relaté en Palermo en la cancha 1. De los 11 partidos, por lo menos 10 fueron extraordinarios. La verdad, chapó, gracias por traerme. Vamos por el año 27. Y mañana te recordamos, volvemos a Palermo. Nos quedamos a dormir, creo, esta noche. Se viene el partido por el repechaje, pensando en la temporada 2022. Alegría ante la Irenita 2. Y el domingo andaremos por Pilar con los 60 años de la Copa Potrillo. Tucán, te liberamos por allá abajo. Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad, hace años que nos conocemos. Cada día te quiero más. Y sabemos que la gente también disfruta muchísimo de vos, como disfrutaron esta temporada de Jero Llorente, de Pedrito de la Paulera, de Pitu, de Mariano Ryan, de nuestro comentarista en inglés, Andrés Ugarte. Pero gracias a todo ESPN, a todo el equipo de trabajo, a nuestros sonidistas, a nuestros camarógrafos, a nuestros asistentes,
que año a año se comprometen con esto que tanto amamos, que tanto queremos y que es el Abierto Argentino. Y que es la triple corona en total, porque contamos una historia donde afortunadamente la Argentina logra hacer las cosas bien. Y se comprueba acá, y se comprueba en el mundo, y vienen los extranjeros a disfrutar de esto. Es algo que nos gusta mostrar, disfrutamos de hacerlo. Los polistas en la cancha, la gente en la tribuna, y nosotros como ESPN, con el respaldo de Guillermo Tabanera, de tanta gente dentro de ESPN que nos ha respaldado todos estos años, nos encanta regalárselo a ustedes. Gracias también a Gerardo Ferrarini. Abrazo para todos.